¿Qué tal? ¿Qué tal, Coders? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Ahí, confirmenme por el chat. Si es que me están viendo desde Facebook, YouTube o Twitch. Hola, hola a todos a los que se están uniendo. Bienvenidos a la transmisión de hoy, de como todos los viernes. Eh... Vamos a continuar con este proceso de analizando ofertas laborales con Java. Lo he hecho siempre en Twitch, pero no lo he hecho en multistreaming, así que para que todos no se lo puedan perder, ¿no? Genial. Gracias Sebas por el like. Bien, ¿desde qué parte nos están viendo? Genial, Antonio, genial. Desde Argentina, Perú, por acá creo que leí México. Hola, hola, bienvenidos a los que se están uniendo. Gracias, José, por el like. México, Perú, Guatemala, por ahí vi también Argentina. Genial, entonces vamos a ver diferentes ofertas laborales de varios países. Entonces, en esta noche, Ecuador. Colombia. Uh -huh. México. Uh -huh. Ciudad de México, Caña, Colombia también. Genial, El Salvador. Uf, tenemos casi toda Latinoamérica, creo, aquí. Bien, perfecto. Ok, para los que se están uniendo la temática es. Eh, revisar algunas ofertas laborales respecto a Java y poder discutir un poco sobre ello. ¿no? Genial Marcelo, saludos por ahí. Muy bien, gracias, gracias Marcelo. Vamos a iniciar en breve, solamente unos pequeños minutos más, que se unan más personas y poder ya comenzar con el streaming. República Dominicana. Eh, ¿Estuviste ayer, me parece, en la, la transmisión de Instagram? Porque también estuvieron de República Dominicana ayer. Gracias, gracias por los likes, Milton, Hackerman. bien vamos a empezar entonces ok buenas noches nuevamente vamos a dar inicio al streaming de todos los viernes y lo que vamos a revisar hoy día es reaccionar o analizar algunas ofertas laborales respecto a java eh, la dinámica va a ser la siguiente para que podamos ordenarnos mucho mejor debido a que hay varios países aquí presentes vamos a trabajar con cinco ejemplos de ofertas laborales por país así entonces el primero que me escriba su país empezaré por ahí entonces, a ver, ¿quién, ¿quién inicia? Perú. Ok, empecemos entonces por Perú, luego Argentina. Bien, vamos a iniciar entonces por las ofertas laborales de Perú. Vamos a tomar algunas al azar. Cinco de algunas páginas y de acuerdo a ello estaremos discutiendo. Así que voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Vamos a ir a esta vista. Listo. Creo que ahí lo logran ver bien, ¿no? Si sí se logra escribir. Vamos a analizar la página, creo que muchos eh, revisan últimamente que es LinkedIn. -Link, y de acuerdo a eso, que quizás podríamos ver otras páginas, pero creo que la mayoría está buscando también en esta en sección de empleos. Muy bien, entonces. A ver, el término común. De la transmisión es Java, así que vamos a escribir aquí eh, Java, obviamente filtrarlo por Perú y poder analizar de acuerdo a los resultados que salen. Algo que recalcar aquí es: eh, no voy a criticar si es que la empresa es grande o pequeña, si es que puedo conocer un poco de eso, sino más voy a criticar el anuncio, si está bien redactado, si tiene alguna congruencia, si está acorde a los requerimientos. Al margen si la empresa o no les pueda caer bien o mal, eso ya depende de cada uno. Pero es eh, más que todo el análisis al anuncio laboral. ¿okay? Así que si es que por ahí alguien trabaja en las empresas que vamos a mencionar y, y bueno, no quiero que se sienta quizás halagado o ofendido con los comentarios que puedan haber. Así que más que todo va al anuncio laboral. A veces un anuncio laboral puede que no refleje realmente lo que la empresa eh, es. Puede que quizás sea un anuncio mal elaborado, pero en la empresa es genial, o viceversa. Bien, entonces vamos a empezar. Eh, de estos de aquí, los de Perú, creo que hagamos estas tres primeras y luego busquemos en una página adicional. Bien, después pasamos a otro país y así hasta avanzar. Entonces, vamos primero por este que dice desarrollador Java Backend Microservicios de esta empresa llamada Everis. Eh, vamos a ver el anuncio laboral, leámoslo. Están pidiendo un egresado o bachiller en las carreras de ingeniería de sistemas, ingeniería informática, ingeniería de software, ingeniería industrial, computación informática o carreras afines. Está pidiendo una experiencia mínima como tres años en el desarrollo backend, manejando Java 8 o posteriores. Experiencia de eh, uno a dos años en microservicios. Mínimo dos años en experiencia con framework Spring y Spring Boot. Ok, ya anoté algo aquí. Experiencia con plataforma Azure, experiencia mayor a dos años en servicios REST y SOAP. conocimientos sólidos en programación reactiva, se valorará la experiencia en proyectos de banca. Bien, funciones. Analizar y diseñar, eh, diseñar técnicas y funcionalmente programas y o módulos. Diseñar planes de pruebas, parametrizar módulos completos, realizar pruebas unitarias y de integración. Habilidades y competencias. Eh, debes tener orientados resultados, pensamiento analítico y conceptual. Okay. Eh, capacidad de trabajo colaborativo en equipos multidisciplinarios, eh, resolución de problemas, habilidad de realizar múltiples tareas de forma rápida y e eficaz, flexibilidad y adaptabilidad. Bien, en cuanto a los beneficios, bueno, eso ya varía de acuerdo al, al país, ¿no? Pero están pidiendo un nivel de experiencia intermedio, full time y todo esto. Ok, antes de dar mi apreciación, me gustaría leerlos qué opinan de este anuncio laboral. ¿Está bien redactado? ¿Está bien detallado? ¿O le falta algo quizás? A ver, ¿qué opina? Me gustaría leerlos. Gracias por el like, Luis. ¿Qué creen sobre el anuncio? ¿Está bien redactado o le falta algo? ¿No? Usualmente en algunos anuncios no van a encontrar el salario, así que eso a veces depende de, de estar preguntando ya con la empresa. Pero en cuestión de tecnicismos, no sé si les falta algún detalle. ¿Qué creen ustedes? No? Antes de dar mi punto de vista. Piden demasiada experiencia. Por acá menciona Milton. Ok. Gracias a Abraham por el like. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más puede decir algo respecto a este anuncio? Le faltaría decir, por acá mencionan si solo necesitas conocimiento de ese framework o de otros. ¿Le faltaría el salario? Bueno, es muy probable que algunos anuncios no encuentres el salario. Están buscando un senior, menciona acá Edwin. <laughs> si sí, llegas a tiempo, José, Luis, José, José Alexis, perdón. recién estamos empezando. Por acá Javier menciona que yo creo que si está bien redactado quizás deberían dar un rango salarial. Ok. A ver, ¿alguien más antes de dar mi punto de vista? Saludos, saludos Pablo. Mucha experiencia para ser intermedio, menciona aquí Julio Guzmán. Eh, Deifer Galerón, ¿es necesario tener carrera profesional? ¿Qué tal? Hola Jonathan. Deberían buscar un senior, menciona por acá Julio. Ok, ya más o menos estoy viendo su, su. lo que están compartiendo. Y, a ver, vamos a analizarlo por partes, para más o menos entender si es que está bien redactado o puede direccionarse un poquito mejor. A ver, primero están pidiendo un egresado bachiller en las carreras de ingeniería de sistemas o afines. Ya a partir de este punto. ya están limitando, diría. Eh, a varios. a varias personas. Entonces. Si tú vas a aplicar y no cumples con este requisito fundamental, estarías, a mi criterio, perdiendo un poco el tiempo, ¿no? Porque ya la empresa te lo está dejando en claro desde un primer lugar. Y eso sí es importante que lo mencione, ¿no? Porque hay empresas que sí le toman importancia a eso y hay otras empresas que no. Entonces, si es que la empresa ya te está, lo está diciéndote desde un primer momento, bueno, entonces no, no hay que perder más tiempo si es que no lo cumplimos. ¿Qué más? Me están pidiendo experiencia mínima de 3 años como desarrollador backend, especialmente con Java 8 o superiores. A ver, Java 8 salió en el año 2014, así que han pasado por, técnicamente es casi 6 años desde que salió esa versión de Java, así que es viable pedir 3 años como mínimo en el desarrollo backend. Hasta ahí podemos decir que puede estar bien. A ver, experiencia en 1 a 2 años en microservicios. Ok, eh, más me inclino que en uno o dos, más creo que te van a pedir dos. Por el hecho que si es que te están pidiendo microservicios, es muy probable que ya tengas ciertos proyectos donde has trabajado con eso. Entonces sí necesitan que eso sea muy valorado. Entonces creo que más chance tendrías si es que tienes dos años que, que uno, ¿no? Ahora te están pidiendo mínimo dos años de experiencia con Framework, Spring, Framework y Spring Boot. Aquí es se entiende la idea, pero creo que la redacción de cómo... Cómo escribirlo, cómo, cómo transmitir realmente la parte técnica está mal, está mal direccionado. Porque sabemos que el framework es Spring Framework, valga la redundancia, ¿no? Y Spring Boot es un producto que utiliza Spring Framework para hacer desarrollos eh, prácticos. A mi entender, aquí puede darse que vas a tener que dar mantenimiento o algún soporte a un software que haya estado hecho antes de la creación de Spring Boot, es decir, con Spring Framework cuando eran los XML. Así que es muy probable que por eso te digan Spring Framework, que me da a entender el tradicional XML quizás, y el Spring Boot para proyectos nuevos o una posible migración de un XML a cosas de anotaciones. Ahora, más abajo te dice experiencia en la plataforma Azure. Ya te están diciendo aproximadamente qué producto utilizan para la parte de los despliegues, ¿no? Dónde van a desplegar el producto. Ahora, eh, si te están pidiendo backend y te están diciendo Azure, ya eso como que abre un poco más... El campo de acción del profesional, porque si estás pidiendo solamente backend, esta parte ya está orientada al módulo de, de cloud. ¿no? Eh, puede que se oriente quizás a utilizar la SDK de Azure para los trabajos de, del backend, puede ser, pero si ya empieza a haber temas de Azure DevOps, Azure Functions u otras cosas más profundos de, de, de Azure, como que el, el anuncio estaría. Eh, tomando más allá de un Java backend, ¿no? Estaría tomando incluso a capacidades de una persona que sepa mucho de cloud. Entonces, podría ser que ese punto de la plataforma Azure esté como que un poquito de más, ¿no? Habría que quizás investigar más ahí qué es lo que realmente se va a hacer en Azure. Bien. Ahora, experiencia mayor a dos años con servicio REST y SOAP. Bueno, si has trabajado con backend eh, por varios tiempo, entonces es muy probable que te hayas topado más con REST y SO posiblemente. Pero, ¿por qué dicen SOU? Porque acá justamente están pidiéndote experiencia en banca. Mayormente, este tipo de sector, banca, eh, trabaja mucho con servicios SOU. Entonces, vas a ver software heredado posiblemente, que ya está hecho con Spring XML y hay que hacer migraciones o algunos pequeños desarrollos en Spring Boot para desplegarlos en Azure. Por ahí, más o menos, veo la idea. ¿no? Ahora, conocimientos sólidos en programación reactiva. Aquí sí tendrían que especificar con qué implementación. Si están trabajando por el lado de Java, diría que hay dos eh, importantes, ¿no? el RX Java y el Project Reactor con WebFlux que trabaja en Spring. Entonces ahí podría especificarse un poquito más ¿no? en ese punto. Pero por lo que estoy viendo, están pidiendo más a un perfil backend que sepa de la parte tradicional y sepa la parte moderna de, de Spring, ¿no? porque probablemente haya nuevos desarrollos que realizar y hay que entender esos software heredados o legacy. La parte de Azure me parece que está un poco de más. Quizás no es muy, muy exigente en ese punto, podría pasar, pero creo que esto podría agregar muchos más conocimientos si es que no fuese así. Ok, entonces del 1 al 5, siendo eh, 1 malo y 5 muy bueno, a este anuncio le pondría eh, un, un 3. Quizás hay que tener más detalle en cuanto a temas técnicos. Y investigar un poquito más sobre qué se va a hacer realmente en Azure. Y sería ideal colocar al menos un rango de precio, ¿no? Ahora, piden un intermedio. Bueno, podría ser un intermedio, pero no creo que un intermedio que, no sé, podría decirle que recién está iniciando. O sea, un intermedio que quizás ya tenga una experiencia comprobada. Posiblemente de un par de años por ahí, ¿no? Podría ser, pero creo que... Eh, si ya le agregas Azure y empiezas a ver más cosas, ya sería un poquito más como Senior, ¿no? Ok, entonces pasamos a otro anuncio. Eh, a ver, ustedes díganme si voy por este o voy por el de aquí, ¿no? El de Tata o el de SOAINT. Por acá me preguntan cuándo analizando un frontend. Ah, bueno, gracias por sugerencia, podría ser. Mayormente conozco un React y Angular. Podríamos tocar sobre ello también. Por acá me dicen Tata, ok, vayamos a este anuncio entonces. Ah, y justamente aquí ya menciona algo de Angular y, y Java. Ya me están diciendo el, el enfoque por ahí, ¿no? Entonces, a ver, vamos a leer un poquito esto. Me están diciendo, bueno, esto es prácticamente ya. Eh, la descripción de la empresa como tal, ¿no? o sea, sus pocos su historias, sus clientes y su envergadura. Y vamos a ver qué están pidiendo. Están pidiendo acá la formación: bachillero con estudios técnicos de las carreras universitarias o técnicas de ingeniería de sistemas o afines, experiencia mínima de 3 años como analista programador en Java Full Stack. Bueno, eso es un término marquetero, diría. Eh, conocimientos en Framework Backend: Active MQXJS. Backend XJS, esto ya es front. Conocimientos en RPA. Conocimientos en servidores de aplicaciones. Ya. Ya, ya. Ya vi varias cositas aquí. Conocimientos de herramientas de desarrollo como Eclipse. Web Service, Axis, JUnit. Ya. hay que Ya, ya estoy viendo varios, varios ítems aquí que podemos discutir. Experiencia de tres años en desarrollo con Angular. Ok. Eh, indispensable, mínimo, tener inglés intermedio. Ok, está bien que lo aclare esto. Y por acá dice habilidades, orientación al cliente, resultados objetivos, ocasiones de servicio, trabajo en equipo, creatividad, planificación y bueno, beneficios acorde a ello. Nivel de experiencia intermedio. Ok, ¿qué creen de este anuncio? ¿Está muy bien? Eh, ¿O qué podría mejorar? A ver, los leo. ¿Qué podría ser? A ver... ¿Qué creen? Por acá mencionan... J2E... Época Cavernícola... Justo quiero discutir un poquito sobre eso también... Que me di cuenta... Está regular... Por acá menciona Félix... Sacar a RPA... Ok... Gracias por el like, Wilson. A ver, eh, les voy a compartir mi punto de vista. ¿no? Miren, eh, ya te está indicando un mínimo de tres años como analista programador, o sea, prácticamente como un programador con ciertas habilidades en el backend y front-end. Ya, ya te está indicando de, en primer lugar eh, los años. Entonces podríamos indicar quizás un semi-senior hacia arriba. Bien, ahora, conocimientos en frenos back-end. Pero ActiveMQ y XT no, no, no acorde a esa. a esa línea, ¿no? Creo que hubiese sido mejor si es que me hubiesen hablado, no sé, en Spring, o no sé, algún framework de Java Enterprise como JCF. Ahora, por el lado Front, eh, XTJS es una tecnología que me parece, no la vi mucho, pero me parece que exist, existe o existió antes, inclusive, de Angular 1. Estamos hablando del 2000. 7, 8, 9 o 10 por ahí Corréjame si me equivoco, ¿no? Pero más o menos eh, era, Es una herramienta en el front Que se utilizaba mucho, ¿no? Por esas épocas Ahora, conocimiento en RPA eh, Sí, ¿no? Com comparto su, su idea Prácticamente en, en esas cosas Lo quitaría de ese punto, ¿no? Parece más que todo Que tengas el conocimiento Por si en algún momento Tengas que, que aplicar ello, ¿no? Pero no va un poco acorde A la parte backend y front end Conocimientos en servidores de aplicaciones. Ahora, acá me están colocando JSE y J2EE. A ver, eh, a veces eh, le pasan a las personas de recursos humanos los requerimientos y, y tratan de guiarse las personas de recursos humanos en redactarlo. Y se entiende, ¿no? Porque a veces no es su campo de acción y pueden sufrir un poco en la parte técnica. Pero sería ideal que quizás un equipo técnico pueda revisar el anuncio antes de publicarlo. Ahora. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque JSE es Java Standard Edition, ¿no? la parte quizás tradicional, la sintaxis, el swing, o sea, la parte JDBC. Eh, no sé por qué dice Servidores de Aplicaciones para Java Standard, la verdad, pero sí entiendo por qué dice J2EE. Pero cuando hablas del término J2EE, si mal no recuerdo, estamos hablando de la JDK 4 hacia atrás. Creo que es la 4 o 5 hacia atrás, pero es una versión un poco antigua de Java. Ahora... Probablemente se hayan equivocado al momento de escribirlo y quiera decir Java Enterprise, JEE, -E, que puede ser, eh, no sé, a partir de, de Java 6, 7, 8, ¿sí? Pero, eh, no sé, si fuese J2EE -E, estaríamos hablando de proyectos donde quizás no existían las anotaciones, proyectos un poco heredados, un poco antiguos. Así que habría que quizás preguntar un poquito más en ese punto, ¿no? Especificarlo realmente como es. Ahora por acá dice conocimiento de herramienta de desarrollo. Eclipse. Bueno. Eh, web Service. No sé a qué es, a, Si se refiere a una herramienta que... que realmente se llama Web Service o se refiere realmente quizás al manejo de SOAP o a un servicio de temas de red. ¿no? Probablemente lo han querido mencionar así. Axis... a ah, SOAP. Ya, yeah, ok. SOAP es punto IJUnit para pruebas. Bien, entonces probablemente tengas algunos servicios eh, SOAP hechos y que están... He trabajado sin Maven y que están muy ligados a Eclipse. Entonces es muy probablemente que, que sea por ahí el tema. ¿no? Experiencia de tres años en desarrollo con Angular. Ya, pero eh, sería bueno que me indiques eh, qué, qué versión de Angular como mínimo se necesita. Porque algunas empresas colocan Angular 5 hacia arriba, Angular 6 hacia arriba. ¿no? Por ahí más o menos lo menciona. Indispensable mínimo tener inglés intermedio. ¿ok? Esto es un requisito importante que lo especifiquen porque ya eso a veces eh, filtra muchos en las personas que están postulando y el inglés sí es importante si es que el cliente va a ser eh, obviamente hacia el extranjero, ¿no? no en países de Latinoamérica muy bien, entonces diría que del 1 al 5 a este anuncio le pongo un 2, ¿sí? un 2. creo que falta eh, desmenuzarlo un poco más y indicar realmente el, las versiones o indicar un poco más el detalle técnico en sí ¿no? lo he puesto algo un poco más general pero, eh, sí, o sea, me, me, lo veo un poco general, ¿no? Falta un poco investigar ahí más en ese punto. Bien. Gracias, Wessia por compartir el stream. A ver, ¿por cuál nos vamos? A ver, ustedes indícanme por aquí, mientras voy bajando. Gracias, Sirvin, por ser Hackerman, darle like. Ok, por acá mencionan, so int, ok, entremos, es un anuncio promocionado. Y, a ver, están describiendo a la empresa y están pidiendo eh, requisitos. Experiencia mínimo como tres años como desarrollador backend. Conocimiento avanzado en Java 8. Si ponen conocimiento en Java 8 avanzado, probablemente te estén pidiendo streams. La parte de collectors, la parte de métodos a referencia, funciones de alto orden y esos puntos de, de Java 8, ¿no? Frameworks y librerías, Spring. Spring Boot, JUnit 4 o superior, Moquito. ¿Ok? Herramientas de trabajo colaborativo. ¿Ok? Y manejo de repositorio Git, Bitbucket, GitHub, GitLab, Maven. Ya. Ingreso planilla, planía, capacitación de certificaciones, moneda de trabajo remota. ¿Ok? Nivel de experiencia. No entiendo esto. Algo de responsabilidad. No, 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 no entiendo por qué se detalla esto. Si alguien me lo puede explicar, sería genial. Eh, pero a ver. Vamos a ir explicando un poquito más de lo que puedo apreciar aquí. Experiencia mínimo como tres años como desarrollador backend. Ya, muy buen punto que hayan indicado eso. Sí, está muy bien que se haya indicado ese punto. Conocimientos avanzados en Java 8. Ya, está bien que los haya indicado, pero sería ideal si es que detallas realmente... Eh, no sé, qué, qué puntos como avanzados ellos entienden, ¿no? Porque el concepto a veces de, de básico, intermedio, avanzado puede ser un poco subjetivo, ¿no? Para una empresa eh, puede evaluarte a ti como avanzado, pero para otra eres este, básico. Entonces, habría que quizás colocar un poco de detalle en cuanto a las, a las clases o al tema técnico que requieres específicamente de, de Java 8. Gracias, Iván, por los buenos deseos. Eh, frameworks y librerías. Ok, nuevamente el punto de Spring y Spring Boot, ¿no? Eh, sería bueno que indiques Spring Framework si es que te refieres a la parte... Solamente única de Spring Framework cuando se trabajaba con Spring 2, 3 o 4 sin Spring Boot. Eh, obviamente Spring Boot sería bueno que también se indique qué versión de Spring Boot. Eh, si es que es la 1.5 o la 2 porque hay una diferencia... Eh, diría un poco moderada pero hay una diferencia. ¿sí? Eh, J1 y 4 superior... ya, esto está muy bien que lo indiquen para el tema de las pruebas. Moquito, ok, para poder hacer justamente conjuntamente estas pruebas. ¿no? Gracias Alexis por compartir el stream. Y herramientas de trabajo colaborativo. Ya, pero ¿qué, qué herramientas? O sea, no sé, Slack, eh, ¿qué otros tipos de herramientas? No sé, Teams o algunas herramientas. Sería bueno que se detalle, ¿no? Bien, ahora, repositorios Git. Bitbucket, GitHub, GitLab. Bueno, todos se basan en el sistema Git, obviamente, y eso implica que tú conozcas muy bien los comandos de Git. Y a propósito, si no conocen Git, hay un curso gratuito en el canal para que lo puedan revisar con calma. Tipo maratón de Netflix lo llevan ahí. Ahora, eh, no me parece quizás eh, muy, no sé, muy, este, muy buena idea que me indiques que domine Bit, Bitbucket, GitHub, GitLab, porque son herramientas inclusive muy grandes que, eh, no sé, o sea, me imagino por ahí que puede haber quizás un tema de de iteración despliegue de continuo que pueda trabajar con, con Jenkins o, o GitHub, GitLab Bitbucket y suba automáticamente tras los commits ahí. Me imagino que puede haber eso por ahí, ¿no? Ahora. Eh, un poco. no sé. Un poco extenso, ¿no? Que domines las tres. Quizás. Un par estaría bien, ¿no? Pero bueno. Habría que indagar un poco más ahí. Ahora, en el tema de Maven, es correcto que lo indiquen. Porque tienes que conocer el ciclo de vida de Maven. Y a veces muchos piensan que cuando ven Maven es solamente el POM XML, es decir, copiar la dependencia, pegarla en el POM y ya está, ya se Maven. No, cuando vean un anuncio laboral sobre Maven, les están pidiendo que ustedes sepan el ciclo de vida y la construcción de proyectos en Maven. Cómo generan un YAR, un WAR, cómo hacen un PAR en POM, cómo instalan las dependencias de forma local, eh, cuáles son los scopes en cuanto a Maven. O sea, es, esa parte sí es importante que la tengan claro y eso a veces es muy... Eh, muy factible que te pregunten en una entrevista técnica, ¿no? Ok, entonces eh, por aquí eh, Me gustaría que pongan un poco más de detalle en cuanto a versiones Pero en líneas generales el, el anuncio Está por buen camino Quizás con una llamada podría eh, Investigarse un poquito más al respecto, ¿no? Del 1 al 5 le podría colocar un eh, A ver, a ver, a ver, a ver mm, Un 3.5, ¿no? Porque por lo menos estoy viendo que está direccionado a, a backend. No hay más cosas este, por ahí que, que escapan de ello, ¿no? Quizás y preguntar un poco más sobre qué se va a hacer realmente en esto, ¿no? ¿Solamente subir nuestro código o, o qué más? ¿Ok? Podría ser lo que menciona John, ¿no? Manejo de los pull requests y todo eso, ¿no? 3.5, 4. Por ahí podríamos mencionar el, el cálculo de ese anuncio. ¿Ok? Por acá mencionan cuál es la diferencia entre Spring y Spring Boot. Bueno, es básicamente, lo vuelvo a mencionar, Spring, Spring Framework es, es el framework, es el núcleo. Y Spring Boot es un producto que utiliza este núcleo para trabajar de forma productiva. Te recomiendo ver los tutos del canal de Spring Boot para que puedas darte una mejor idea al respecto. ¿Ok? Pregunta, ¿tú crees que Java aún tenga futuro? Lo utiliza Amazon Web Service, tiene contratado al padre de Java, entonces tiene futuro para rato. Así que por ese lado, eh, ningún lenguaje de programación diría que es el... El rey absoluto para toda la vida, ¿no? Uno nunca sabe si mañana puede desaparecer o viene otro que lo reemplace. Pero, por lo que se está viendo año tras año, Java no está muriendo, está evolucionando conjuntamente. ¿Ok? Ok, entonces... ¿Hay un curso de Maven en el canal? Sí, por supuesto. Hay un curso de Maven donde justamente hablo eso de, de parent pumps de las dependencias y todo ello, ¿no? Muy bien, entonces eh, vamos a ver... Ya tenemos cuántos anuncios, tres, vamos por dos más, dos más muchachos, a ver, dos más, a ver, ustedes indíquenme. Eh, sí, si están escuchando un sonido de fondo, eh, aquí en mi Perú eh, hay una situación política un poco delicada, ¿no? Por acá preguntan, ¿se oyen protestas de fondo? Sí es eso. Es que muchos proyectos, al menos so a soporte, hay chamba, dicen. ¿Ok? laboralmente JTCF o Spring Boot. Son cosas muy distintas de comparar, ¿no? Podría comparar, por ejemplo, Spring MVC con JTCF, pero no puedo comparar Spring Boot con JTCF. Es como si compraría, eh, no sé, peras con, con manzanas, ¿no? Son tecnologías muy distintas. ¿Qué consejo le daría a un desarrollador junior? Checa Instagram, los lives que hemos tenido varias semanas, justamente hablamos sobre eso, ¿no? ¿Cómo avanzar en el desarrollo de software si es que eres programador junior? Está en Instagram Live, ahí lo puedes revisar ¿El curso de Maven está en el canal? Sí Ok, por acá eh, Me dicen eh, Que Revisemos el de Bueno, pero ya hemos revisado nuevamente Ya hemos visto una oferta de él Entonces va a ser la misma empresa Entonces hagamos otra empresa mejor A ver De estas de aquí ¿Cuál? Indíquenme. ¿Cuál, cual para poder darle clic? Ok, por acá mencionan de evol. Evol, evol es la última. A ver, desarrollar full stack. A ver, vamos a entrar aquí. Me estamos diciendo... A ver... Eh, formación profesional, bachiller, titulado en carreras como ingeniería de sistemas, informática y o afines. Experiencia mínima de tres años. Años. Sí, también la redacción de los anuncios es importante. Desempeñándose como desarrollador full stack. Experiencia mínima de un año trabajando con metodologías, metodologías ágiles. Scrum, Kanban. Conocimientos. A ver... Por acá me dice que es Java 8, Spring Boot... Angular React, Microservicios, Spring Security, Spring JBC, Spring Core, Servicios Web, So, C, ya aquí. Ok, seguridad de servicios, JT con O2, JBoss, Linux y WebFly. Bien, a ver, ¿qué puedo decir de este anuncio? A ver, ¿qué te está diciendo el título? Desarrollar full stack. Bien. Ahora, por lo que puedo apreciar, este anuncio está orientado a un back Java y un front que puede estar en Angular o en React. A ver. ¿Qué podría indicar? Ya, Java 8, está bien que lo pongas, es un poco genérico. Aquí no sería tan necesario que indiques el detalle exacto de qué cosas de Java 8 necesitas. En Spring Boot sí sería importante quizás la versión de Spring Boot, si es 1.5.2, imagino que es la 2. En Angular en React sería bueno que se indiquen las versiones. Ahora, como te está pidiendo un full stack, usualmente siempre te piden un front como mínimo, uno. Pero ya pedir dos puede que sea un poco exigente, ¿no? Eh, si bien es cierto, algunos frameworks o librerías en el front comparten algunas similitudes, pero tienen sintaxis distintas, ¿no? Y hay que aprender también de ello. Entonces, aquí se están filtrando ya a muchos profesionales que realmente puedan dominar los dos, ¿no? Entonces, eh, no sé, es un poco complicado que lo que domines al 100% ambos, si lo haces, genial, pero hubiese sido ideal aunque sea uno de ellos, ¿no? Como mínimo aunque sea colocar acá un nuevo mínimo indispensable, ¿no? para no asumir que, que son los dos microservicios, ok, entiendo como está hablándome de Spring, debe ser con Spring Cloud debe ser esos temas ok, manejo Spring Security, Spring JDBC ya, Spring Core, bueno, esto es obvio, servicios web, REST y SOAP, ya, entonces me da a entender que todo está bajo el esquema de Spring, ahora este C++ eh, creo que está de más aquí ¿Sí? Este C está de más. <laughs> ¿Por qué? Porque si estamos viendo que hay muchas cosas a nivel de backend en Java y el front puede ser Angular React y comunicación, servicios redes o SOAP, El C me da a entender que quizás hay proyectos un poco legacy o antiguos. que puede que estén funcionando y hay que hacerle mantenimiento. o unas migraciones parciales. Es probable. Es probable ¿no? Habría que preguntar realmente para qué necesitan el más en este en esa oferta, ¿no? ¿Ok? Ahora. Seguridad de servicios, ok, está bien que lo haya indicado. OAU2 en el protocolo con los tokens JWT. Ahora, JBoss, ¿qué versión? ¿No? Porque a partir de una versión eh, dejó de llamarse JBoss y se empezó a llamar WildFly Y WildFly es justamente también de, de Red Hat, si no me equivoco. Manejo de Linux, ok. Entonces, del 1 al 5, este anuncio estaría un, un 3, 3.5 por ahí. Habría que indicar mejor las versiones. Y con más detalle, ¿qué se haría en C ¿no? ⁇ Porque eh, también es un lenguaje de programación muy amplio, ¿no? Que, que demandaría un conocimiento también extenso en este punto. Bien, entonces habría que mejorar en ese punto de ahí. Bueno, por acá me pidieron este último, desarrollador Android, pero bueno, no, mi perfil no es tanto de desarrollador móvil. Eh, así que quizás no pueda comentar un poco al respecto. Mayormente soy backend o web. Ok, entonces, por aquí. Eh, vamos viendo, vamos viendo este de aquí. Por acá preguntan: JBoss, ¿para qué lo usan si quieren microservicios? Entiendo que puede haber algún proyecto legacy por ahí. Eh, puede haber, ¿no? A veces hay empresas que tienen monolitos o ya proyectos establecidos, hechos, y quieren hacer migraciones a nuevas arquitecturas. Entonces, tienes que darle un soporte a lo que ya tienes hasta antes de migrar todo completamente, ¿no? Ok, si quieren consejos sobre eh, tiene conocimientos básicos en Java, esos consejos ya a nivel personal lo he, lo he dado en, en Instagram. Sigan ahí en Instagram, están los lives públicos para que los puedan revisar. Hemos hablado como una hora de varios consejos que pueden ustedes este, tomar en cuenta si es que quisieran desarrollarse desde junior hasta senior. ¿no? Ok. Bien, vamos por este último anuncio ya de Perú y luego pasamos a otro país. Vamos a ver aquí. Eh, me están pidiendo programador Java. Ok, titulado Bachiller en Ingeniería de Sistemas o carreras Afines. Eh, ok, ya te está indicando ahí un limitante. Está siendo muy claro en eso. Desarrollo en Java orientado a RES. Ok, pero esa parte puede ser un poco amplia. Si es que no me indica la implementación, quizás más abajo lo menciona. Legacy es heredado. Proyectos antiguos. E elaboración de documentación. De documento funcional. Ya. Pruebas unitarias y de certificación. Mínimo dos años en Java 2 EE. Ah, ya. E de Eclipse STS. Spring Framework. test unitarios con JUnit. Apache CXF. RESTful Framework. Ok. Swap UI. Eh, Mock de servicios, XML, JSON, Maven, GitHub, Jenkins. Hmm. Conocimientos en. Ya. No, no tengo que leer más, ya, ya me di cuenta. A este anuncio realmente le falta eh, un mejor orden. ¿sí? Le falta eh, ordenar mejor eh, las tecnologías. Porque siento que simplemente han puesto algunos términos así por poner o al azar de lo que se ve en el proyecto, de lo que se ve en la empresa como que no me da claro el perfil de lo que están buscando no o sea me están diciendo Java 2 EE esto es antiguo Spring Framework eh, servicios SOAP servicios REST me están colocando por ahí XML pero eso se entiende sobre SOAP eh, Jenkins ya esto agrega un poco más el campo de acción diría que esto está muy no sé como que para un a ver cómo dirían el término no un todólogo o sea una persona que sepa de todo un poco Creo que faltaría definir un poquito más o ajustar más el anuncio laboral para, para saber el perfil exacto, ¿no? A mi entender es como que esto es lo que se ve en la empresa y tienes que saber de todo un poco si quieres este, trabajar con nosotros. Entonces, no está tan claro el perfil que, que están buscando, ¿no? Ok, vamos a leer algunas partes del chat. A ver, por acá dicen Legacy es un proyecto que no se puede reemplazar fácilmente, o si o si trabajas con ese. <laughs> Saludos desde Paraguay. Quisiera hacer una consulta puntual. ¿Cuál es el curso de todos los que dictan el MitoCode que se puede llevar a conseguir trabajo como junior, teniendo en cuenta que no se dispone de experiencia laboral previa en desarrollo? Mira, primero te recomendaría ver un poco de los tutos gratuitos y ya luego ir quizás por los premium. Porque muchas de las personas que van a los premium tienen alguna ligera experiencia laboral, así sea mínima, de algunos meses. O algunos ya han visto programación un poco básica. Para que puedas aprovecharlo mejor. Te recomiendo ver primero los cursos gratuitos de del canal. Y luego podrías optar por un curso como Java Web Developer. Que parte desde las bases de Java, ¿no? Por acá me dicen XML quizás usan Ibatis Puede ser, pero como veo muchas cosas de Soap eh, Junior. Está como que va por ese lado, ¿no? Eh, GitHub lo sacaría. Como te digo, ¿no? Es muy probable que. Que hay cosas que se ven en el trabajo y las han puesto simplemente por, por llenar eh, términos técnicos y si es que alguien lo cumple, ¿no? Es como si hubiese puesto varios hashtag, 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 hashtag. Algo así lo veo el anuncio. Falta un poco de mejor solidez al momento de expresar el, el perfil. ¿Ok? Es como una crítica constructiva ahí. ¿Ok? A ver. Entonces, del 1 al 5, a este sí realmente le pondría un 1. ¿Sí? Un 1. Falta una mejor estructura del anuncio. ¿okay? Porque puede que sea realmente un trabajo muy bueno, pero el anuncio quizás no lo refleja. ¿Okay? Sí, justamente hemos acabado ahorita Maximiliano de Perú. Vamos a pasar a otro país. A ver, por acá, revisando el chat, voy a preguntar, ¿hay alguien de Colombia? Si hay alguien de Colombia, vemos el país, Colombia, sus anuncios. Si no, pasamos a otro. Vamos a ver varios países, no se preocupen, no se preocupen, pero en orden. Alguien de Colombia, Colombia a las 3, Colombia a las 2, Colombia... ¿Sí? Sí, a ver, Simón dicen, ok, perfecto. Vamos por Colombia y luego pasamos a otro país. Ok, sí, vamos a ir a Ecuador, a Guatemala, no se preocupen. A, vamos a tratar de cubrir... Este streaming puede hablar quizás un par de horas. Pero vamos por Colombia. A ver, vamos por Colombia. Vamos por Colombia aquí. A ver, Colombia. Cinco anuncios igual. Vamos a empezar aquí por el principal. Me dicen desarrollador de Java y web Bogotá. A ver, importante empresa multinacional. Bueno, es la descripción de la empresa. Profesional de Ingeniería de Sistemas o carreras afines. Conocimientos técnicos en Java, Spring Boot, Microservicios, REST, SOA, deseable, BDD y SQL Server. Experiencia de dos años en desarrollo en Java. Te ofrecemos, bueno, ya es lo que la empresa puede ofrecer. ¿Cuál es el título? Desarrollador Java y Web. Mm, ya, yeah. lo que puedo decir es que falta muchísimo detalle. No me va a entender qué cosa se ve en la parte web, o sea. Eh, se va a tocar microservicios de Spring Boot, pero se va a ver con un front probablemente en JavaScript o, o, tu, o simplemente lo que tus funciones va a hacer es full backend. Quizás habría que especificar un poco más en ello, ¿no? Ahora me están diciendo SOA, ok, orientado a servicios y, y bueno, que conozca res. Bien, creo que falta más detalle aquí en este punto, ¿no? Aquí eh, falta más detalle. Del 1 al 5 podría indicarle eh, un 1. Falta mucho más detalle, ¿no? Para que se pueda conocer realmente el perfil que se está buscando. Bien, vamos por este. Creo que se está escuchando un poquito de bulla, ¿no? A ver, vamos por Senior Backend eh, Developer. De Colombia también, en Medellín. Ese está en inglés. Estos son temas, ok, un poco genéricos. Pero aquí está la parte ya, diría, de técnico, ¿no? Se está pidiendo un grado. Como algo, eh, certificación de Java preferente. Mira, acá te está ya limitando que sea certificado en Java. Ok, eh, por aquí hay un poco de movimiento. Full. ¿Se, ¿Se logra escuchar? Si no, esperamos unos segunditos, por favor, para, para continuar. Toda Latinoamérica en general está muy movida, ¿no? Sí, pero ahorita está subiendo un poquito más El, el, el volumen de la Ahora vamos leyendo un poco Las, las consultas del, del chat Antes de continuar eh, Por acá están recomendando unos libros Ok, perfecto Se escucha, pero es mínimo Dicen, ok Ok Gracias por darle like, Joff. Si son novatos en programación, lo primero que tienes que hacer es el tema de la lógica de programación, ¿no? A veces muchos quieren hacer sistemas desde cero, pero se salta la lógica. Sí, si para los que no son de, de Perú, eh, prácticamente aquí está sucediendo una, seguro escuchas las noticias, ¿no? Una situación política un poco delicada, ¿no? Han vacado al presidente y, y bueno, hay mucho movimiento en las calles. Así que si escuchan esa bulla es por eso, ¿no? ¿Qué necesito saber y qué herramientas debo conocer? ¿Y qué cosas tengo que aprender para ser un buen desarrollador de Java? Nuevamente, te recomiendo que cheques en Instagram los likes que hemos tenido. Ahí hemos hablado sobre consejos para poder avanzar en el desarrollo como Java, ¿no? Bien, vamos a continuar. Creo que ya está bajando un poco la bulla. A ver, en este anuncio laboral mencionan lo siguiente. Te están pidiendo... Que seas de preferencia certificado en Java. Pero por ahí leí en el chat que decían que debe especificar qué, qué versión de certificación o especialmente eh, alguna característica en particular, ¿no? Porque puede ser eh, Java, el tradicional OCA, el Associate, el OCP o de Java Enterprise. Puede ser que sea por ahí. ¿Ok? Y eh, puede que sea este también, no sé. A ver. Algún, alguna versión en particular, Java 6, 7, 8. Así que habría que indicar un poco en ese punto. ¿no? En Instagram búscanos igual como MitoCode, ahí nos vas a encontrar. Me están pidiendo dos años de experiencia en el campo de desarrollo de tecnologías de información en un ambiente corporativo, sólidos conocimientos en Java y J2EE. A ver, nuevamente, si es que indicamos J2EE, eh, hay que asegurarnos si es que está hablando de Java, eh, Java 5, 4, 3, inclusive el anterior. Porque estas tecnologías es como se le conocía antes, ¿no? En Java 2 Enterprise Edition. Después se empezó a cambiar por Java Enterprise Edition. Así que eso puede que hable un poco de lo antiguo. Porque a veces hay áreas de, de reclutamiento que colocan este término y no se refieren realmente a una parte antigua. Se refieren a algo más moderno. Que hayas trabajado con SQL y HTML. ¿Ok? Que estés familiarizado con Jira es un plus. Experiencia con base de datos y su administración. Algo de responsabilidad. No entiendo por qué dicen algo de responsabilidad. Pero bueno. A ver, creo que este anuncio le están pidiendo un senior. Ya, están pidiendo un senior. Ya, ya se están filtrando. Pero me parece que falta un poco más de detalle técnico, ¿no? Muchachos, o sea, falta un detalle en cuanto a, a algunas versiones de algunas tecnologías. Creo que le falta un poco más de detalle. Quizás con una... Una entrevista telefónica o alguna consulta puntual se puede ahondar más al respecto. Se dan cuenta que muchos anuncios no colocan el, el precio, no, no colocan perdón, el salario. Así que es muy probable que, que no, nunca, nunca lo encuentren o tengan que llamar para enterarse un poco al respecto. Del 1 al 5 le pondría un 2. Un 2. Falta un poco más de detalle. Bien. Vamos a este otro. A Java Developer. A ver, vamos a ver aquí. Me están diciendo, bueno, nuevamente en inglés. Calificaciones. Ya, aquí te están pidiendo ya algo un poco más técnico. A ver, vamos a leerlo con calma. Dice, ya te está filtrando que tengas algún estudio de ciencia de la computación, de sistemas, cosas ahí. Conocimientos en Java, Spring, Java Enterprise. Ven, aquí sí hay diferencia. Java Enterprise y el otro pusieron J2EE. Eh, puede que aquí... Habría que especificar si es Java 6, Java EE6, Java, EE 6, Java EE 7 Java EE8. Puede que sea por ahí, ¿no? JPA con la implementación Hibernate. Ok, ya son muy claros ahí. MVC. Eh, ¿Se refiere realmente al patrón o se refiere a Spring MVC? A veces hay que preguntarse porque colocan el, el término nada más por, por, por pocos, ¿no? Entonces, ¿qué más? Eh, web Service. Puede que se refieran a South. Conocimientos prácticos y metodologías ágiles como Scrum están diciendo. Buena comunicación y herramientas, trabajo en equipo multicultural. Y que tengas un buen nivel intermedio en inglés, ¿no? Superior a intermedio. Deseable, car características deseables. Que manejes SAP o algunas plataformas comerciales. Que hables portugués es un plus. ¿Ok? Entonces, a ver. Están pidiendo un... Java Developer, no me están diciendo el Seniority si es semi-senior o senior. Acá, intermedio, ya, entonces se refieren a un semi-senior, probablemente. A ver, del 1 al 5 le pondría un. un. no sé, más detalle falta, un 2.5 por ahí quizás. No me dicen la versión de Java, no me dicen la versión de Spring, no me dicen la versión de Java Enterprise. Eh, no, sé, no sé realmente a qué se refiere con MVC, si es que Spring MVC o el patrón MVC. Eh, quizás más de detalle, ¿no? Más de detalle falta. Probablemente a veces lo colocan así para ya en la entrevista, por temas quizás de confidencialidad, eh, detallarte más al respecto, ¿no? A veces es así. Bien, vamos por esta, de Rappi. Bogotá. Mira, la mayoría de anuncios en Bogotá están en inglés, ¿no? Por lo que he podido leer ahorita. A ver, dice: experiencia trabajando con Java, Kotlin también. Eh, arquitectura orientada a servicios y diseño de APIs. Conocimiento al menos de una de estas tecnologías. Go, Node, Python. Ya. Eh, haber trabajado con base de, de, base de datos relacionales y no relacionales. Eh, tener prácticas de integración continua, despliegue continuo. Experiencia con procesos asíncronos. Trabajar con JPA y JDBC. Entendimiento. Sería bueno si tú tuvieses eh, un algún grado en tema de ingeniería, ciencia de la computación. Bien, y experiencia en Redis, en Cachet, Kafka, Elastic Search. Ok, nivel experiencia, sin experiencia. No creo que sea sin experiencia. Ya. Ahí creo que están pidiendo mínimo senior. Esto es para un senior, por lo menos, por los temas que están mencionando. A ver, vamos a analizarlo en detalle se entiende que Rappi es una empresa una startup que tiene o sea, un gran alcance en varios países de latinoamérica así que todo el mundo creo que lo, lo conoce sí y te están pidiendo Java y Kotlin ya estos dos lenguajes se asemejan en muchas cosas comparten obviamente la JVM eh, entonces creo que no va a ser complicado saber uno o el otro o complementarse es muy probable que si sabes Java no te cueste mucho aprender Kotlin o viceversa. Eh, servicio orientado a servicios y, y diseño de APIs. Entonces es muy probable que tengas que crear algunos eh, servicios REST por ahí. Ahora, quizás la parte que podría discutir un poco es que manejes al menos uno de esas herramientas, uno de esos conocimientos ¿no? en Go, Note y Python. Eh, eso no es algo tan pequeño de aprender, ¿no? O sea, Go es un lenguaje grande también, Node es el JavaScript en el lado backend y también tiene un montón de herramientas a su disposición y Python es otro lenguaje que últimamente trabaja mucho para la parte de Machine Learning, pero ahí no me especifica si va a ser para esos temas o va a ser quizás para web. O sea, creo que esa parte de Go, Node y Python podría eh, solicitar un poco más de detalle, ¿no? Es probable que en la empresa haya algunos proyectos con esas tecnologías y tengas que, que revisarlos, ¿no? Y conocer un poco al respecto. Conocimientos en base de datos relacionales y no relacionales, bueno, a estas alturas de 2020 es fundamental que al menos conozcamos una de ellas bien y la otra por lo menos conocerla, ¿no? Ya todo programador, de hecho, que, que trabaja con una base de datos relacional tradicional o con un MongoDB, por ejemplo, ¿no? conocimientos en prácticas de interacción continua y despliegue continuo. Si se dan cuenta o han visto anuncios laborales recientemente, eh, algo que está pidiendo mucho el mercado es conocer algunas herramientas de, del mundo de ¿no? temas de automatización, de despliegue. Así que no se sorprendan que con el tiempo eh, pidan que ya conozcas por lo menos eh, estos temas. ¿no? Quizás no un experto, pero por lo menos entiendas el flujo de trabajo. De estas herramientas, Entonces, probablemente aquí no sea muy exigente en el tema, sin más que todo conocer el flujo de trabajo en procesos asíncronos. Ok, muy probablemente este es con temas de, de algunas librerías de procesos asíncronos. No sé, Go también pueden trabajar ahí. Quizás un poco más de detalle acá. JPA, qué implementación de JPA, Hibernate probablemente y manejo de JDBC. Bien, entonces del 1 al 5 creo que esto le pondría... Con más detalle falta, ¿no? Mm, a ver, ¿cuánto le ponen ustedes del 1 al 5 a este anuncio? Probablemente llamando te den más, más información. Del 1 al 5, ¿cuánto le ponen muchachos? A ver, los leo. 1 al 5, ¿cuánto le ponen a ese anuncio? 8. <laughs> 2, 2.5. Sí, estaba pensando por ahí también. 2.5, ¿no? Le falta un poco más de detalle. Creo que a mi criterio le falta un poco más de detalle, ¿no? Pero a veces se entiende que algunas empresas eh, evitan colocar detalle por tema de exponer cómo trabajan por dentro... Y ya eso te lo indican en la entrevista, ¿no? Yo pediría un poco más de detalle, ¿no? Pero bueno, estaría entre 2.5 y 3 por ahí. Bien, entonces ya hemos tocado 5 de eh, Colombia. A ver, 1, 2, 3, 4. Ah, no, falta una, falta una. 1, 2, 3, 4, falta una, falta una. A ver, vamos aquí. A ver, ustedes díganme, ¿de estas, ¿cuál? Todavía hemos tocado Perú y hemos tocado Colombia. Y aquí vamos a otro país. A ver, ¿qué anuncio? ¿Qué anuncio vemos? A ver, vamos revisando desarrollador Java Angular. Vamos a ver este, pues, ¿no? Este de aquí. A ver, vamos a entrar. Y, a ver, te están pidiendo desarrollador Java Angular, o sea, dos tecnologías. Eh, tres años de experiencia con Angular. Nuevamente, indicar qué versión de Angular. Podría ser quizás un Angular 2, 4, 5, no sé, hacia arriba. Es un contrato a término indefinido. Eh, ¿Nada más? Ya, del 1 al 5 le pongo... Le pongo... No sé, le pongo 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me dice qué versión de Java, no me dice si es un backend con Spring, no me dice mucho. me Puedo, enten puedo entender quizás que vas a trabajar con servicios, redes y comunicación en entre backend y frontend, pero creo que hay que... Más detalle, ¿no? Base de datos o solamente voy a trabajar con Angular. Me dice Java y Angular, pero falta detalle, ¿no? Sí. Este anuncio está, está en negativo, la verdad. Falta mucho más detalle. Falta mucho más detalle. Bien, vamos por otro país entonces. Vamos a ver, vamos a ver. Estuvimos con Perú, con Colombia. ¿Hay alguien de Ecuador? ¿Hay alguien de Ecuador para poder empezar con Ecuador? Ecuador, Ecuador. Ecuador a la una. Ecuador a las 2. Ecuador a las. ¿Hay alguien de Ecuador? Sí, hay alguien de Ecuador. Bien, vamos entonces. A ver. Terminamos con Ecuador y ya lo vamos con más países. Bien, a ver. Ya va Ecuador. Este es QA más que todo, ¿no? Es un poco escapa de este. A ver, estos son promocionados. Aaron por este: Desarrollador de software Java, Angular y ORIAC. A ver, vamos, muchachos. Acá me dice: Experiencia de trabajo superior a tres años en su carrera profesional, Ingeniería de sistemas o informática, experiencia mandatoria en Java, JavaScript, Angular versión 2 hacia adelante o React .js. Git y SQL, experiencia media en Maven, paradigmas ágiles. Deseable conocimiento en Spring Framework. Y C Sharp. ¡Wow! Ya. Yeah. Inglés intermedio avanzado. Mira, yo lo leí hasta aquí. Y podría quizás entender mucho. Pero ya cuando vi C Sharp. Y me está dando el anuncio Java. Entonces ahí como que. Como que abrió mucho las cosas, ¿no? Entonces, a ver, mire, ¿qué es lo que está pasando? Pediría, ¿qué versión de Java? JavaScript, obviamente, eh, es algo que debes conocer, pero en Angular se trabaja con TypeScript, versión superior de Java. Se, se, se está diciendo versión 2 hacia arriba de Angular, entonces es TypeScript. RIA JS, bueno, es IO, ¿no? Uno, el otro, o a veces los dos. Ya, SQL, pero, ¿SQL qué? O sea, ¿algún motor de base de datos en particular? Postgre, Oracle, SQL Server MySQL, no lo sé Quizás más detalle eh, Experiencia media en Maven, bueno Puede estar bien especificado Paradigmas ágiles, entiendo que puede ser Scrum Deseable conocimiento en Spring Framework No sé qué tan deseable sea eso Más que lo veo como obligatorio Porque eh, seguramente Tienes que generar un backend en Spring Boot Y trabajar con ello, ¿no? Ahora, el c me mató el anuncio, sinceramente. El C-Sharp eh, mató el anuncio. ¿Por qué? Porque dice Java y ya estás pidiéndome C-Sharp. Entonces, probablemente trabaje con Net Framework o con Net Core. Y eso también es un campo de acción amplio. Y ahí es un perfil que tenga ambos. O sea, no, ¿no? Del 1 al 5, a este anuncio le pongo un 1. ¿Ok? Y por acá mencionan que piden requisitos de astronauta. Diría que son unos requisitos... No tan bien este, estructurados, ¿no? Puede mejorar esta parte, ¿no? Repito, puede que algunos anuncios estén mal escritos o mal hechos, pero puede que tengan otros buenos y, y a veces no refleja el anuncio como es la empresa, ¿no? Pero son casos que pueden ser aislados, ¿no? Es echarse color, realmente sí. Es echarse color ahí, ¿no? Quiero entender que por ahí quizás la persona escribió C y un hashtag por ahí, ¿no? Pero no. Creo que es el lenguaje c en sí. A ver, vamos por aquí: desarrollador de software.net. A ver, aquí dice título. Por acá menciona Ernesto, creo que dice sellar para tener conocimiento orientado a objetos, pero eso también lo tiene Java. Char, al ser un lenguaje también amplio como Java, tiene mucho campo de acción. ¿no? Ok, a ver, vamos aquí. Estamos viendo este desarrollador Te está pidiendo 5 años de experiencia Ok, ya es una valla un poco alta 5 años de experiencia Experiencia en el desarrollo de tecnologías como Java Java Standard, Java Enterprise, Servlets, JCP JB Prime Faces Ok, aquí eh, Ya nos estamos posicionando Muy bien en el stack de tecnologías Es el típico JCF posiblemente, Prime Faces Algunos Servlets, JCPs El ecosistema tradicional de Java Enterprise o sea, ya, Muy bien a partir de ahí Posiblemente sería bueno indicar la versión quizás, pero ya me está posicionando en el stack de las tecnologías. ¿Ok? Entonces, después me dice herramientas eh, de desarrollo colaborativo como Git. Experiencia en desarrollo de API Res. Si es Java Enterprise, sería bueno especificar si es Easy Res, Jersey o alguna implementación. Gracias por el like, Steiner. Experiencia en tecnologías de la web HTML, CSS. Eh, a veces cuando leo, muchachos, experiencias en tecnologías de la web Es como, como si dijeras algo muy formal Saber HTML, JS y CSS Simplemente hubieses colocado, ¿no? Experiencia en HTML, JS y CSS pues, ¿no? Es un conocimiento básico que uno debe tener ¿no? Si es que trabaja en la programación web Manejo de base de datos en Postgre SQL Server, Mongo y ORM con Hibernate Ya ¿Cuántos años están pidiendo? Cinco a ver, por lo que puedo ver aquí, y el anuncio, dice desarrollador de software, pero no está indicado si realmente es backend o frontend. A mi entender, es un proyecto quizás eh, heredado, un proyecto legacy que está en Java Enterprise, que tiene algunos servicios REST y que vas a tener que darle mantenimiento a las vistas que están en JSPs o posiblemente JCF, y estas vistas tengan JavaScript, HTML y CSS. No menciona nunca Angular, no menciona nunca React, Así que probablemente tengas que trabajar quizás con Scribless. No sé si han trabajado con Scribless. Scribless es colocar el código del servidor en el mismo HTML. Una forma de trabajo más allá por el año 2004 o 2005, por ahí creo, ¿no? ¿Ok? JCP es la forma tra muy tradicional de trabajar Java en la web. Se trabajaba en el 2008 2006, por ahí con eso. Entonces es, es una... Es Probablemente un proyecto heredado, ¿no? un proyecto legacy, como se le conoce. En el tema de la base de datos, creo que está un poco muy extenso conocer tres bases de datos y justamente el Hibernate que implementen las tres. Eh, entiendo, quizás, como programador conectarte, puede ser, pero si estás hablando de un DBA, que, o sea, de una persona que quizás conozca el, el, el código SQL nativo de cada motor, por ejemplo. En SQL Server es Transact SQL, en Postgre creo que es eh, PGSQL. Y, bueno, Mongo también tiene que saber su sintaxis, ¿no? De los queries. Entonces, creo yo que ahí están pidiendo un poquito mucho en la base de datos, ¿no? Sí, es un, una tecnología, es un stack de tecnologías un poco antiguas. Y me da a entender que es para dar un mantenimiento de software o, o algunos parches en, en ese proyecto, ¿no? Del 1 al 5 le pondría un 3, porque me da a entender el contexto de qué es lo que voy a trabajar. Pero sería bueno quizás indicar un poco más de detalle en cuanto a versiones, ¿no? Y más aún el tema de las bases de datos, ¿qué es lo que voy a hacer con ellas? ¿Conectarme o administrarlas? ¿Okay? Bien, entonces, ¿cuánto vamos aquí? Aquí vamos, me parece, eh, dos. Vamos por este, ingeniero de desarrollo. A ver, vamos por aquí. Por acá menciona... Eh, a ver, lenguaje de programación Java Mínimo un año de experiencia Nivel académico Pero no me está diciendo Ah, lenguaje de programación Java Mínimo un año de experiencia Ah, ya están pidiendo un Junior probablemente Desarrollo 1, por eso están colocando, ¿no? Soportar el software y el producto de desarrollo Generar instaladores de productos de software Apoyar el desarrollo de software Corregir bugs de producto Bueno, el puesto es un Junior el puesto es un junior y están pidiendo un año de experiencia como mínimo. Eh, quizás esto sea manejable. Porque si es un junior, probablemente puedas manejarlo si tienes menos de un año de experiencia. Y. Bueno, no dice nada más. Así que muy probablemente tengas que saber ya orientar objetos. Quizás un poco de programación funcional y conectarte a alguna base de datos. Pediría un poco más de detalle. Del 1 al 5 le pondría un 3, porque está como para un junior. No hay mucha exigencia quizás en cuanto a muchos frameworks. Pero preguntaría un poco más de detalle, ¿no? Para, para evitar sorpresas. Bien. Vamos a ver, entonces, por otro más. Tenemos tres, creo, ¿no? Dos más, dos más. A ver este. Desarrollo Java Senior están pidiendo. A ver, a ver, ¿qué más? Aquí dice, somos una empresa. Bueno, te están pidiendo conocimiento avanzado en Java... Y HTML, conocimiento en JavaScript, Jasper, MAVE, ahí debe ser Maven, eh, Angular, que versión de Angular, experiencia en desarrollo móvil y web, manejo de Git. Ya. Yeah. Mm, ya. Yeah. Del 1 al 5 le pongo un 1. En una vez. ¿Sí? ¿Por qué? Eh, al anuncio. Tranquilamente ahí salen dos perfiles un desarrollador de, de, de aplicativos móviles, que no me dice si va a ser justamente para Android o, o iOS, y un desarrollador que sepa Java. Inclusive podría ser un full stack y aparte que sepa móviles, pero ya móviles es un campo muy amplio, ¿no? Podría ser un, una persona que sepa backend y sepa algo de front con Angular, pero ya meterle móviles es como que hay un aplicativo móvil en el, en el proyecto, hay aplicativos móviles en la empresa y... Si es que necesitan ayuda, tienes que echar mano ahí, ¿no? Creo que la parte móvil está, está de más ahí para ese perfil. Y bueno, te están pidiendo en el sector de, de banca, ¿no? Ya te están delimitando inclusive la experiencia que debes tener en cuanto al negocio. Sí, del 1 al 5 le pondrían uno. Falta eh, detallar, más que detallar, estructurar mejor. Porque ahí tranquilamente puedes en dos perfiles. Ok, vamos por el último entonces, analista programador de esta empresa, que dice, eh, bueno, vamos a ver por acá, experiencia de 2 a 3 años en posiciones similares, estudios gradados en informática, conocimientos en lenguajes de programación de front y de back. Lenguajes de uy, uh, yeah. C, Java, PHP, Python, experiencia comprobable en al menos tres lenguajes. En al menos tres lenguajes yo siempre digo no eh, a veces no es culpa del área de recursos humanos a veces es culpa quizás que le piden al área necesito un programador de Java PHP y Python y a veces lo pueden entender que una persona que sepa todo pero a veces no se dejaron entender bien y quizás son tres perfiles distintos esto es como si tú pidieras un médico que sea cirujano que sea este odontólogo que sea cardiólogo y que sea pediatra a la vez o sea con muchas especialidades no entonces ya del 1 al 5 ya le pongo negativo esto. O sea. ¿Sí? Este anuncio es demasiado, pues. Inclusive te están pidiendo una tecnología nueva, no de .jd, no es .js. ¿Ok? El sueldo por acá dice 10 mil dólares. Mira, eh, la empresa puede ser quizás muy buena, pero el anuncio está muy mal hecho. El anuncio... Eh, al, se puede quizás estructurar mejor y puede que calcen tres o cuatro perfiles distintos ahí. Ok, y acá ha puesto programador full SATK, sat SATK, sat Que no sé qué sería eso. Debe ser full stack. Ok, este, este está mal, mal estructurado. ¿Sí? Ingeniero de la NASA, ¿no? Es como si te pidiesen un, un, un Avenger. Y todavía tengo una lista. <laughs> Muchachos, vamos a tener un pequeño break para reflejar un poco la garganta y venimos con otro país, ¿sí? De menos 2 a 5 minutos y continuamos. Vayan ahí discutiendo en el chat y luego pasamos a otro país, ¿sí? Ya hicimos de Perú, ya hicimos eh, de Colombia, ya hicimos de Ecuador. De aquí pasamos, a ver, a Chile, que me estaban pidiendo. Vamos a pasar a Chile y luego pasamos a Argentina. Y hay otros países más que pueden haber también. ¿okay? Espérenme unos 2 a 5 minutos y continuamos. Ok ok, estamos de vuelta, bien, vamos a continuar entonces bien, vamos a, a tocar ahora otro país, vamos por vamos por Chile, estaba diciendo, ¿no? vamos por Chile, ok a ver, vamos por Chile, déjenme, ahorita les comparto la pantalla A ver, vamos por Chile. Cambiamos, cambiamos aquí de escena. Chile. Genial. Ok. A ver. Vamos por este. Desarrollador Full Stack. Chile. Están pidiendo eh, experiencias en las siguientes herramientas: Java, Spring Boot, Angular, Opcional Docker y Ionic. Ok. Tres años de experiencia mínima. Experiencia en desarrollo de metodologías y Scrum A ver. Se entiende que es full stack y por lo que estoy viendo están pidiendo backend Java eh, con Spring Boot y el front Angular. Uh -huh. Creo que faltaría especificar el detalle de la versión de Java, la versión de Spring Boot y la versión de Angular, ¿no? Inclusive. Ahora, se entiende que bajo este ecosistema hay servicios RES, pero no me dice cómo están asegurando el proyecto, con qué tipo de, de temas, ¿no? Entonces puede que falte mucho más detalle aquí. Eh, opcional Docker, ok, puede que haya proyectos Dockerizados, no sé si trabajan con Docker Compose, después, con Kubernetes, no sé. El de IONIC, creo que está de más, porque, a ver. O quizá. No, si estaría de más, me parece. Porque ionic es para hacer aplicaciones híbridas, ¿no? Móviles. Entonces ya tendría que dominar. Eh, bueno, con Angular se puede. En Ionic se puede trabajar con Angular, ¿sí? Pero eh, si ya estoy haciendo una aplicación híbrida y aparte una aplicación quizás web con backend, creo que la Ionic da mucho campo de acción. Por eso creo que lo ponen opcional, pero es probable que tengas que apoyar en algún momento. Te están pidiendo tres años mínimo de experiencia. Creo que le falta más detalle a este, a este anuncio, ¿no? Del 1 al 5 le podría un 2. Le falta más detalle, ¿no? Ok, por acá me pregunta Javier, ¿cuánto tiempo consideras te puedes tomar dominar estas tecnologías? justo en el streaming que tuve hace dos semanas atrás, creo que lo subí a YouTube puedes encontrar ahí, cómo ser un experto en Java o, qué, o cuánto tiempo puede tomar eh, dejé por categorías, ¿no? Junior, Semi-Senior y Senior qué tecnologías deberías conocer y el rango de precios que te podrían pagar o los años que te podría tomar, ¿no? está en YouTube, ahí liberado para que lo puedas revisar ok, a ver, vamos por el siguiente de Chile, desarrollador eh, web Java, por acá menciona. A ver, requisitos. Título de ingeniero en ejecución. Analiza de sistemas o promotor con especialización en computación informática. Con al menos dos años de experiencia en cargos similares. Diseño y desarrollo de aplicaciones web. Diseño y desarrollo de aplicaciones de base de datos, funciones, procesos masivos, optimización de consultas, control de versiones y de Eclipse NetBeans. Requisitos: Java, JCF, SQL estándar, excluyente, tener dominio medio. Ya, detalle, de 1 al 5, 2, falta detalle. ¿Por qué? Porque no me dice, bueno, es JCF, se entiende que es Java Enterprise, pero trabajan con Pram Faces, trabajan con Rich Faces, con Omni Faces, trabajan con Ice Faces, hasta con Butter Faces. Hay diferentes cositas en la parte de JSF que, que se pueden trabajar ahí, ¿no? Sería bueno indicar el detalle. SQL estándar, ¿ok? Si me dices SQL estándar, yo entendería las típicas sentencias tradicionales de SQL. Pero puede que trabajes con un motor de base de datos en particular, como Oracle, y tenga que saber PLSQL, como SQL Server, y tenga que saber Transac SQL. En Java tendría que especificar nuevamente la versión. ¿no? Ahora, IDE, Eclipse NetBeans, creo que eso está de más. El ¿no? programador 2020 ya no tiene por qué estar amarrado un IDE. Si uno trabaja con Gradle o con Maven, es independiente de ello, ¿no? y es cosa de costumbre, más que todo un IDE o el otro. Porque a veces escucho, ¿no? Eh, yo sé Java con, con EdBeans, yo sé Java con Eclipse, yo sé Java con, con X eh, herramienta. O sea, el Java con, I, con Eclipse o ¿no? NetBeans sigue siendo Java, es el mismo código. Solo que el IDE te permite sentirte un poco más cómodo según tu conveniencia, ¿no? Tu, tu criterio. Pero eh, si ustedes dicen en una entrevista, ah, yo sí sé Java con Eclipse, yo sí sé Java con EdBeans, automáticamente les descartan. ¿Por qué? Porque. Van a dar a entender que no conocen muy bien el lenguaje y están más acostumbrados a la herramienta y no al lenguaje. Bien, entonces lo mencioné del 1 al 5, creo que dije 2. Vamos por el tercero. Aquí están pidiendo. a ver conocimientos de 2 a 3 años de experiencia trabajando en rol de Java Developer. temas de microservicios. Programación Java, conocimientos prácticos en microservicios, e instalación continua. Ya. Le pongo en uno, falta más detalle. ¿Qué versión de Java? Conocimientos prácticos en microservicios, pero ¿con qué implementación? ¿Con Spring Cloud? ¿Alguna implementación en AWS? ¿En Azure? No lo sé. Interacción continua, probablemente sea Jenkins, pero hay otras herramientas también. Entonces, falta más detalle, ¿no? Y por ahí posiblemente podrían indicar el campo de, de acción, si, si es un sector de telecomunicaciones, de banca, puede ser. Pero ya te están filtrando con el inglés avanzado, fluido. Entonces, un poco más de detalle, ¿no? Le pongo un 1. Vamos por aquí. 4. Innovavis, desarrollador Java. Están pidiendo eh, requisitos. Debe conocer y trabajo bajo la metodología ágil. Conocimiento en experiencia en Java. Eh, Java Spring Boot, Angular, API, servicio REST, Ofrecemos nuevamente el 1 al 5, 1. Más detalle, ¿no? no está estructurado el anuncio, no me dice las versiones, eh, me dice el desarrollador Java. Ah, por lo que puedo leer, probablemente yo tenga que hacer backend full servicios y que Angular los consuma, pero ¿qué versión de Angular? Y a veces hay que tener cuidado, ¿no? A veces hay anuncios que dicen Angular y uno asume que es Angular 2 hacia arriba, pero llegas al, 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 al trabajo y te dicen no, es Angular JS, pero ahí decía Angular, sí, pues, pero dice Angular. No, pero era Js. Entonces, si te refieres al angular 1, es angular Js, ¿no? A angular 2 hacia arriba es angular hacia secas. Bien, entonces le pongo 1 nuevamente. 3, 4. Y vamos por aquí. A ver, indíqueme cuál, muchachos. Si son de Chile, indíqueme cuál para poder darle clic. De hecho que hay muchas páginas laborales, pero no me daría el, el tiempo para hacer el streaming de todas. Por acá me dicen... Eh, ¿Cuál? Banco BCI S. Ecuador ya lo vimos. Ya lo vimos hace, hace unos minutos atrás. A ver, vamos aquí. La, dice ingeniero de software. Las principales funciones del cargo son liderar proyectos y man mantenciones evolutivas y correctivas en todas sus fases y de acuerdo a los especificados por los clientes de negocio. Bueno, eh, ya. Uh -huh. A ver. Titulado de Ingeniería Informática Ingeniería de Ejecución. Experiencia mínima de dos años programando en Java. Ok, 1.4 hasta 1.8. Experiencia de gestión de proyectos de desarrollo ágiles con Link, conocimientos en WebLogic, Unig y C-Base, conocimientos en uso de herramienta Bitbucket, contrato indefinido. Ya. Uh -huh. A ver, por lo que puedo ver aquí, eh, el sector es banca. Si vamos a ver banca, probablemente haya mucho código heredado, probablemente. Pero también puede haber algunos desarrollos pilotos nuevos, pero me están diciendo que tenga conocimientos de dos años como mínimo. En Java 4 o más hasta Java 8. A ver, para saber Java 4 probablemente yo tenga que ser una persona mayor quizás, quizás a 35 años, 40 años por ahí. Sí, porque Java 4 creo que es del año, no sé, 2000, 1998, no me acuerdo realmente, no, no estoy seguro del, del, del año, pero ya tiene sus su, su más de muchos años esto, ¿no? Eh, si estás pidiendo mínima de dos años, la gente que tiene mínimo dos años programando en Java probablemente sepa Java 8 o hacia arriba, probablemente. Entonces, como están pidiendo mínima, por ahí quizás alguien calce en 1.4. Si me están diciendo 1.4, hay proyectos antiguos que darle mantenimiento. Eh, conocimientos en WebLogic, ok, hay un servidor WebLogic que está licenciado, que justamente puede soportar seguro desde Java 4 o oh, hay diferentes instancias de weblogic que soportan diferentes versiones de jdk eh, qué más qué más qué más bitbucket bueno creo que le falta más más detalle el punto no sé que está en un tema de banca pero quizás un poco más de detalle en cuanto a qué, qué voy a desarrollar solamente código java nativo o, o spring o Java enterprise Aplicaciones eh, web, aplicaciones de escritorio. Faltaría un poco más de detalle, ¿no? Del 1 al 5 le pondría un 2. Falta un poco más de detalle. Quizás como es un banco, es confidencial en qué cosas publicar. Y a lo mejor llamando te dan más información al respecto, ¿no? Por acá Osvaldo dice: Mis profes saben Java, 8, Java 4. Yo empecé a ver Java desde la versión 6. O sea, desde Java 6 estaba revisando Java, ¿no? Pero este. Pero ya, saber Java 4 sí es un poquito antiguo, ¿no? son grandes las diferencias entre Java 1.4 y 1.8 notablemente estamos hablando de tecnología del antes del, del 2000 me parece con el 2014 Java 1.8 salió en 2014 si no me equivoco y Java 1.4 es creo que antes del 2000 hay muchos años ahí de, de diferencia muchos años en cuanto a evolución tecnológica es más Imagínate que tú entras al trabajo y tienes que hacer o resolver una incidencia en Java 1.4. ¿Crees que encuentres información en Stack Overflow de Java 1.4? ¿Realmente crees que encuentres? Sería una suerte increíble que encuentres algo en Java 1.4 que. Que encuentres así lo que tú necesitas, ¿no? A lo mejor por ahí encuentras en Yahoo respuestas, ¿no? Pero. Pero ya mientras más. Antigua la tecnología, menos soporte vas a encontrar o menos ayuda en, en cuanto a foros. ¿no? ¿Cuántos años tengo yo? Yo tengo casi por cumplir 30. Y por acá dicen antes de Cristo ya 1.4. Bien, a ver. Vamos por, a ver, tenemos. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5. Ya hicimos 5 en Chile. A ver, ¿qué otro país mencioné que vamos a continuar? Argentina, vamos por Argentina. ¿Hay alguien de Argentina? ¿O, o ya no hay nadie de Argentina aquí? A ver, diga, yo sí, Argentina, antes de. Si no, pasamos a otro país. Argentina, la 1. Argentina, las 2. Sí, aquí hay Argentina. Ok, pasemos a Argentina, entonces, muchachos. Argentina. Y, a ver, 5 de aquí. Java Developer, Senior y Semi-Senior. Esta empresa. Está... A ver. Todavía no, todavía no hemos tocado México, así que no te preocupes. A ver, gracias Daniel por el like. ¿Qué necesito? Dice, experiencia comprobable en desarrollo de aplicaciones web en Java. Habilidad para el aprendizaje permanente. Conocimientos probados en diferentes lenguajes o tecnologías de web como Java, JavaScript. SQL, HTML y CSS. Bueno, HTML no es un lenguaje, pero se tienen tecnologías de la web, ¿no? Bien, a ver, otras tecnologías y herramientas que usamos: Linux, Git, Tomcat, Postgres, google GCP, GCE, que digo, AWS, TypeScript, Golang, Angular, Node.js, Bash, RESTful, SOAP, Microservicios, Spring Hybrid, Maven. ¿Qué ofrecemos? Ok. ¿Qué están pidiendo? ¿Un Java Senior o Semi Senior? A ver. Creo que me están pidiendo un programador web, por lo que veo, pero no me están indicando realmente eh, si voy a trabajar con Java, Java, Java Enterprise, Spring, qué, qué motor de base de datos SQL es. Pero más abajo, cuando te dicen otras tecnologías y herramientas que usamos, es como que, a mi entender, es como que tienes que saber varias de estas si quieres trabajar con nosotros. Es como que tenemos muchos proyectos. Y que cualquiera te podemos asignar. Y que tienes que saber esas tecnologías. Entonces. Mmm, me parece que a este anuncio le falta estructurarlo mejor para ver qué perfil están necesitando. ¿no? Porque si estás pidiendo en Java y abajo pides Golang. Después pides Node.js. Eh, pides inclusive. Eh, por ahí. Eh, a ver. Estás pidiendo AWS y Google Cloud Compute Engine. Te estás manejando dos clouds. Eh, Postgre. Bueno, ya me está diciendo base de datos. Spring, no me dice si es Spring Frame o Spring Boot, quizás se van a entender. Ya, por lo menos estoy viendo que es un perfil de varias cosas en Java, pero otros lenguajes y algunas tecnologías en el front. Falta estructurarlo mejor, a mi entender, ¿no? Falta estructurarlo mejor. Así que del 1 al 5 le pondría un 2. Mejor estructura, nada más. Y podría quedar muy excelente este anuncio. Pero estructurarlo mejor. Ok, a ver, vamos leyendo un poco el chat que en Facebook están escribiendo demasiados. Eh, bueno, sí, ahorita pasamos, estamos en Argentina ahorita. Vamos a pasar a otro país en breve. Ecuador ya lo filtramos, hace más o menos media hora. Bien, vamos entonces a este segundo, este mobile. Pero este mobile... Bueno, mi experiencia más es backend y, y front y algunos temas de cloud, pero en, en mobile no podría discutir quizás objetivamente. Así que voy a pasar a este, mejor, Senior Java Engineer. A ver, este me está diciendo... A ver qué me está diciendo... No me está diciendo nada, creo. Creo que no me está diciendo nada, ¿no? Solo me dice la compañía es esto, se dedica al otro. Mm. No, no hay nada más, creo, ¿no? No hay nada, ¿no? Del 1 al 5 le pondría un 1, un, un no? O un 0 quizás. Creo que falta más detalle. El título dice Senior Java Engineer, pero quizás. Se olvidaron el detalle, ¿no? Bueno, vamos por entonces este de Argentina, el tercero. Están pidiendo como requisitos dos años en la función, tecnologías requeridas, Java 7, 8, microservicios, Spring, OpenShift o experiencia en algún otro cloud, metodologías ágiles, inglés avanzado, deseable. El deseable a veces, a veces puede ser relativamente obligatorio. En Perú lo hicimos al principio, Alejandro, al principio del streaming. Ya, a ver, del 1 al 5, creo que aquí le falta más detalle. Le pondría un. un ¿Qué? Un 2, quizás. 1.5 o 2, más detalle, porque sé que es un semi-senior y senior, pero, pero están viéndome. A ver, no sé, más de 2 años de experiencia. Lleva 7, lleva 8 microservicios, quizás sea con Spring Cloud. Despliegue en OpenShift o Una experiencia en un otro cloud. Pero, ¿qué, qué voy a dedicarme? Solamente a hacer microservicios. Lleva 7, 8 cómo hago la interacción cómo sea tu hibernate o qué en particular. Entonces, prácticamente le falta más detalle, ¿no? Creo que le pongo uno, 1 1.5. Bien, a ver. Tenemos una 2 3, vamos por aquí, esta Fintech. Por aquí nuevamente, no sé, parece que es algo común en Argentina o me equivoco quizás solo colocar el título y no colocar a veces la descripción del puesto. Porque no, no, no veo el detalle de... Acá dice experiencia en aplicaciones Java, valoramos manejo de frameworks, servicios web y microservicios. Pero detalle, muchachos, detalle. No sé, es como que necesito un médico que tenga experiencia sanando personas. Algo así, no sé. Más detalle, ¿no? El 1.5 le pondría en 1, ¿no? 1, 2, 3, 4. Vamos por uno más. A ver, los de Argentina, dígame cuál. A lo mejor ustedes conocen mejor que yo algunas empresas. Mientras voy leyendo un poco del chat, por acá dice que tan viable es Aprendo JCF 2021. Sí, si, bueno, JCF desde hace muchos años la tendencia de uso ha bajado. Eh, diría que es más para proyectos de mantenimiento, ¿no? Yo te recomendaría conocer ya servicios REST, backend y algún front como Angular o View, ¿no? ¿Cómo ganar experiencias si las empresas piden experiencia? Justamente eso lo hablé en la transmisión de, de Instagram hace una semana atrás, si no me equivoco. O dos semanas. A ver, por acá me pide este. A ver, vamos. Te dice aquí que cuál va a ser tu responsabilidad desarrollar aplicaciones web en Java utilizando Spring y otras tecnologías modernas. Implementar nuevas funcionalidades y módulos en aplicaciones para startups y corporaciones participar de los procesos de diseño proponer tecnologías y soluciones para cada proyecto. A ver eh, requisitos es necesario que experiencia en Java puedas armar código mantenible y bien estructurado bueno tengas conocimientos sólidos en frameworks utilizados en Java, Spring, Hibernate y otros ese otros sería bueno que se indique cuál realmente porque eh, puede que ellos estén deseando alguno en particular no experiencia en Angular Indicar qué versión sería genial. Está familiarizado con la modalidad Agile, conocimientos en mail integración continua, ok, eso va muy de la mano. Y conocimientos en base de datos. ¿Base de datos qué? ¿Relacionales, no relacionales? Sería bueno que se indique, ¿no? Ok, por acá me preguntan qué canal me recomiendas para aprender Java. Creo que está de más la pregunta, ¿no? Y hay muchos años que ya me he dedicado a enseñar Java gratuitamente en el canal. Lo puedes ver ahí. Eh, los tutoriales en YouTube están ahí para que los puedas revisar sin ningún problema. Por acá dice eh, deseables. prestarle atención al performance, buen gusto para frontend front-end, buen gusto para el front-end. El tema del gusto es subjetivo, ¿no? ¿Qué pasa si a una persona le gusta mucho el color amarillo? ¿Qué pasa si para él le agrada que a su web sea amarilla? ¿Qué pasa si otro le agrada que sea roja, azul? Entonces, yo creo que aquí sería el tema de. no sé, algún. no sé, algún diplomado, algún curso que haya llevado en cuanto a experiencia y usabilidad de usuario, ¿no? Para que sepa esas, esos términos. Porque el buen gusto para frontend. Es como que. es como que, no sé, pues, ¿no? Los gustos son independientes, cada uno puede pensar distinto. Pensamiento out of the box. Ok. Conocimiento de Bobs. This is a remote position, o sea, inglés y español a la vez. Ya. Yeah. Mira, yo lo que haría aquí del 1 al 5, le pongo, no sé, un 2. Falta mucho más detalle y quizás estructurar mejor eh, en cuanto a las versiones, eh, los roles, si voy a dedicarme a hacer servicio REST, servicio SOAP, quizás. Eh, hay un tema de Jenkins probablemente por integración continua. No sé hasta qué punto se necesite saber. Si tengo que crear pipelines o si solamente tengo que hacer el envío al Jenkins y ya está, ¿no? Ok. Bien, entonces ya hemos visto esto. Así que creo que podríamos estructurar mejor el anuncio. Ya vimos Argentina. A ver, gracias Luis por compartir el stream. ¿Qué más podríamos ver? ¿Qué otro país? Por aquí. Es que no puedo ver todos los países del mundo, ¿no? Tampoco para ver así Alemania, no sé, Irak, Bagdad, todo. Es imposible ver todos, pero vamos a ver por lo menos la mayoría de, de sus países. A ver, vamos... A ver, ¿qué país? Ya hicimos eh, Perú, ya hicimos Ecuador, ya hicimos Colombia. México, México. Creo que acá hay muchos de México. ¿Hay alguien todavía en México? México a la una. México a las dos. México, ¿sí? Genial, México. Gracias, Richard. A ver, Java Architect. Vamos por este. Wow, un chat está volando. Ya, a ver, vamos por este. Java Architect. Eh, Me están pidiendo cuatro años de experiencia como arquitecto en Java. Conocimiento en inglés avanzado y no me dice más detalle. Ya, eh, ¿qué es lo que pasa aquí? Creo que faltaría un poco más de detalle. Sé que un Java arquitecto demanda conocimientos muy muy avanzados en cuanto a frameworks, arquitecturas de desarrollo software, quizás algún tema de cloud. Pero sería bueno que me indiquen realmente las tecnologías, ¿no? Las tecnologías para poder saber si es que realmente cumplo con eso. Del 1 al 5 le pongo un 1. Falta más detalle técnico. Vamos por aquí. 2, México. Y, a ver, me están pidiendo un desarrollador Java Senior. Y por acá dice, crear y desarrollar nuevos programas o sistemas. Investigar necesidades, desarrollar sistemas nuevos. A ver, realizar el mantenimiento correspondiente a los sistemas existentes. Realizando el monitoreo y corrección de los defectos detectados. Así como elaborar el código en los lenguajes especializados. Como Java, HTML. Siento que eso suena muy formal, ¿no? Como si... No sé. Simplemente fuesen colocados saber dominar Java. Ah, super. Java, HTML, PHP, XML para nuevos programas. Ejecutar el código, ya. Escribir, a ver. Y ahí abajo todavía me pide conocimiento. En doble y lambdas. Java, PHP. A ver, si me están pidiendo Desarrollador Java Senior Ya me están limitando Realmente a que es Java, ¿no? Y es Senior, o sea que he dedicado Gran parte de mi vida quizás A este tipo de, de tecnologías en Java Así que ¿Por qué me pides PHP, no? O sea, No tengo nada contra PHP, pero Pero si ya, si ya estás pidiendo el, el anuncio Java Senior ¿Por qué pides otro lenguaje, no? Si estás prácticamente Ya limitado a eso, pues, ¿no? Esto estaría de más a mi entender. Quizás hay que ver en la empresa proyectos de este tipo y bueno, hay que echar mano, ¿no? Bien. Eh, conocimientos en AWS y lambdas. Ok, es bueno que lo indique. Porque son conocimientos muy específicos. Especialmente en el tema de serverless, lambdas. Para AWS. Ok, entonces este es un perfil. Si sí es para senior, pero sería bueno que se indique realmente el detalle técnico de lo que vas a hacer. Y yo sacaría PHP. Sí, PHP. El HTML, no sé por qué estaría ahí si es que es Java Senior. No sé si vas a trabajar con algún Front en particular. Ok. Vamos por el otro. Entonces ya tenemos estos dos. A ver, vamos por. Vamos por este. Va en Java Senior. Este es en inglés. Te están dando. Te están diciendo que tengas. Más de cuatro años de conocimientos en al menos una de estas tecnologías. Ok. Es importante que diga al menos una. Pero no va acorde al título del empleo. Que dice. Back en Java Senior. O sea, si es Java Senior, ¿por qué me dices otras tecnologías? ¿no? no sé, o sea, como que. No puedo ser experto en varias tecnologías. Quizás en una. Y ver cómo aprovechar otras para. No sé, darle más fuerza a la que ya sé. Ok. Entonces aquí. Saber Go, Node, Python, Java. Bueno, quizás al menos dos. Podría ser. No sé, Node y Java. Podría ser por ahí. Pero todas las cuatro complicadas. Pero dice al menos una, ¿no? Bueno. Conocimientos en base de datos relacionales y no relacionales. Nuevamente indicar aquí qué base de datos. ¿no? Postgre, MySQL, Oracle, SQL Server, Mongo, en no SQL por ahí, ¿no? Conocimiento de inglés avanzado. Está muy bien que lo indiquen. Porque ya eso... Pone una valla para que ya veas ¿no? si te interesa. Experiencia en plus sería... Mira, ellos... Es un plus que tengas algún título, que hayas estudiado en una carrera, ¿no? Pero no es un, algo mandatorio como otras empresas que han visto que lo ponen como, como el primer filtro, ¿no? Aquí es un plus. Me parece una muy buena iniciativa porque hay, hay personas que no han podido estudiar en la universidad, pero son muy buenas en el área de desarrollo. Y no por eso las vamos a excluir. Así que me parece muy bien que lo hayan puesto como un plus quizás, ¿no? Como un plus. Habilidad para explorar nuevas tecnologías, experiencia en Kafka y Elasticsearch. Va muy de la mano ese punto. Bueno, se entiende que están pidiendo un senior. Están viendo esos temas. Pero creo que falta un poco más de detalle. Del 1 al 5 le pondría un 3. Con un poquito más de detalle podría quedar el anuncio así o ok. Gracias Joffer, por compartir el stream. Vamos entonces por uno más. A ver, tenemos 1, 2, 3... Faltan dos Gracias Néstor por meter el like A ver, vamos por ¿Cuál? A ver, los de México Indíquenme No sé, ¿Cuál quieren? ¿Cuál bueno, empezamos? Gracias David Por suscribirte Sí, suscríbanse, es gratis Y nunca se van a perder las transmisiones que hacemos Todos los viernes Sí, ya vimos Colombia. Estamos ahorita en México. Luego pasamos. A ver, pasamos a Guatemala. Creo que me están pidiendo por ahí. A ver, ¿qué, ¿qué anuncio? ¿Qué anuncio vemos aquí? Me faltan dos de México. Dos de México me faltan. Entonces vamos a ver por orden. Entonces, vamos por este programa. Ahora ya va zona sur, me están diciendo. A ver, me están diciendo licenciatura en informática, pasante o titulado, o afín, ok experiencia en desarrollo en Java, autodidacta, proactivo, orientado a, a resultados analíticos, disponibilidad de lunes a viernes, sueldo base mensual ya pero. los detalles ya, creo que me están pidiendo un, un junior, un sin experiencia, junior quizás, o un. dicen pasante, o sea, quizás una persona que está recién aprendiendo. Te dicen Java, bueno, me entiendo que quizás sería orientado a objetos, funcional. Sería bueno que indiquen un poquito el detalle, un poco, algunas tecnologías que quizás se ven en la empresa, pero al saber que es un junior, puede que no, puede que este, que ya sepas más o menos qué es lo que vas a hacer, ¿no? No te van a exigir mucho en cuanto que sepas frameworks avanzados, cosas así. ¿Ok? Bien. Vamos por un último de México. Vamos por este Java Angular. Senior Developer. Vamos a ver acá. Eh, requisitos. Estudios en... Ah, ¿cuánto le pongo al anterior? Me estaba olvidando. Le pondría un 2. Creo que falta un poquito más de detalle. Dos, 2, 2.5, por ahí. Este último de México. 1 a 3 años de experiencia en desarrollo en Java. 1 a 3 años de experiencia en Angular. Ok. Eh, inglés avanzado, buro de crédito en verde. Bueno, la verdad que no sé qué significa esto. Si es que alguien de México me puede explicar, sería genial. Eh, es lo que ofrecen, pero no me, no me dicen más. Solo me dicen tengas tres años en Java y tres años máximo o por ahí en, en Angular. ¿Qué versión de Angular? ¿Qué cosas en Java? Porque puede haber visto tres años orientado a objetos y nunca más otras cosas. Pude haber visto en Angular quizás solamente of Front y nunca cómo conectarme con un backend. Entonces aquí creo que falta mucho más detalle, ¿no? Le pongo un 1, falta mucho más detalle. Más detalle. Se entiende por dónde va la cosa, pero falta un poco más de detalle en cuanto a algunos términos técnicos que se van a utilizar en el propio producto, ¿no? Ah, gracias Gabriel, dice que no tengas deudas, ¿no? Ok. Bien. Vamos por otro país. Había dicho Guatemala. Guatemala. Vamos por Guatemala. Vamos por aquí. Esta empresa me está diciendo. Eh, experiencia en desarrollo de web service y RESTful Lapis de preferencia con los lenguajes de programación. sejar, PHP o oh, Java. Ya. Lo bueno es que dice O. Lo bueno que dice O. No dice I. Dice O. Ok. A ver. Experiencia en desarrollo web con el patrón de arquitectura MVC. De preferencia en framework como Send Framework, Laravel o ASP. Ya. Digo. Sigue diciendo O. Sí, sigue diciendo O. Eh, vamos a ver. Experiencia en SQL y base de datos relacionales. Experiencia con herramientas de control de versiones. Experiencia en deployments. Eh. Uh -huh. aplicaciones, desarrollo software, fluidez inglés leído. De ocho... Eso siempre me, me, me he preguntado, ¿cómo, ¿cómo mides el porcentaje de cuánto inglés sabes? ¿Cómo puedes saber si es 85 o 100%? O sea, te das a la entrevista y le dices, ah, yo sé inglés al 95.3%. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sabes eso? ¿No? ¿Podría quizás catalogar nada más sé, no sé o intermedio? Quizás podría decir eso, ¿no? Pero 85, 90%, ¿cómo, cómo podría decirlo? ¿no? ¿Cómo podría demostrarlo prácticamente? Ok, autodidacta, comprometido, proactivo, no son problemas. Eh, ya, seis años de experiencia están pidiendo. Indispensable. ¡Wow! Ya, seis años de experiencia. Diseñar e implementar, ya, mantenimiento de aplicaciones existentes... ¿Es ¿Ese es el salario de Guatemala? ¿Podría indicarme en Guatemala la moneda? ¿Es, ¿Es dólares o es un...? No me acuerdo qué moneda es. ¿Esto es dólares o es, un, es una moneda en particular de su país? Quetzales. Pero esto está en Quetzales, ¿no? O está en, en dólares. Porque no sé si Quetzales se, se indica en este símbolo o tiene un símbolo especial. Ah, esto está en dólares, genial. Entonces son 2.300 dólares. Más o menos estamos hablando, bueno, mi país. 2.300 dólares como está la moneda ahorita. Son 3.62 más o menos. Si es un sueldo elevado, ¿sí? Si es un sueldo elevado para Latinoamérica. Ok, si es un sueldo elevado para Latinoamérica. Compensa los 6 años el problema. El problema creo que está muy disperso los requerimientos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque me está diciendo que debo saber sechar si PHP o Java. Pero ese O, ese O, relativamente me asusta. No sé si es que me voy a dedicar netamente a Java, me voy a dedicar netamente a PHP, o en algún momento tendré que ver un poco de todo, ¿no? Porque inclusive me dice que trabajé con Laravel, con sent o con ASPMBC. Entonces, quizás. El salario puede justificar un poco eso, pero me parece que es de todo un poco. Así que no está tan limitado a que es un perfil en particular. Por eso creo que lo dicen desarrollador de backend, no dice una tecnología en particular. Es una forma quizás de justificarse, pero sería bueno quizás ya con una entrevista entrar un poco más a detalle, ¿no? ¿Cuáles serían mis funciones? ¿Voy a trabajar con estos lenguajes o solamente con uno de ellos, no? Okay. ¿Cómo lo ven en Guatemala ese salario? Acá en Perú sería un salario alto. ¿eh? Exacto, ¿no? Como dice Jason, muy ambiguo el rol. Como digo, no está muy disperso las tecnologías y no está, tan, no está tan claro en qué cosa voy a desarrollar, ¿no? Es como si yo viniera un día, hoy me toca PHP, mañana me toca echar mañana me toca Java, y así estaría permutando durante el mes. Ok, sí, ya pasamos por México hace poquito. El promedio está en 1500, o sea, está por encima del promedio, ¿no? En, en Manuel. Argentina ya lo pasamos también. Para tener ese de experiencia no sé si es un sueldo tan alto. Por lo menos está en un rango, quizás, no sé si alto, 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 pero por lo menos está mucho más de promedio, eso sí. Porque a veces hay anuncios que colocan 5 años hacia arriba y colocan... Eh, no sé, 1.500 dólares, 1.000 dólares Pero lo que sí no me gusta es que está un poco disperso el, Las tecnologías, ¿no? Quieren un robot programador por acá dice. Ya hemos visto Argentina, Pablo Hace unos minutos también, Chile también ya hemos visto Bien, entonces ¿Cuántos vamos ahorita en Guatemala? Vamos uno Vamos por el siguiente, el 1 de 5 le pongo entonces un 2 Habría que indicar mejor Realmente el perfil De lo que necesita, ¿no? O es todo, o son quizás uno en particular, ¿no? Ah, mira, muy buena apreciación de Jason. Dice: Me parece que ese sueldo es como una carnada para poder casarte con más de tres proyectos durante. Puede ser, puede ser, no lo sé. Puede que sea así, puede que no lo sea. Pero a veces pueden. Sí he tenido la experiencia que algunas empresas tratan de darte un sueldo muy atractivo. Y realmente tienes que ver dos o tres proyectos en un transcurso de seis meses, ¿no? Como para que puedas. Hacer eso, pero ya lo hemos visto. Bien, vamos por aquí: Java Node.js Developer. A ver, por acá dice 3 a 5 años de experiencia desarrollando en Java, Node.js y GitHub. Experiencia en que SQL, entiendo. Experiencia en diseño de base de datos y Spring Boot. Ya, el perfil es backend por lo que estoy viendo aquí: es netamente backend. Eh, es probable que si sí se encuentre un perfil que una persona domine Spring Boot y Node.js, es muy probable. Sí, porque es back-end prácticamente, pero sería bueno que indiques quizás eh, qué versión de Ya voy a trabajar, qué versión de Spring Boot o me voy a dedicar a hacer servicios REST, quizás un poquito más de detalle. ¿no? Ahora, experiencia en se SQL probablemente sea para dar algún mantenimiento o crear algunos procedures o triggers en base de datos. ¿no? Bien, del 1 al 5 le pondría un un 2.5 2.7 por ahí quizás más detalle estaría acá bien vamos por el tercero líder técnico me está diciendo aquí eh, cloud arquitectura devops y responsabilidades vamos a ver acá requerimientos tres años de experiencia previa como eh, arquitecto técnico o líder técnico diseño de aplicaciones de 8 a 10 años de experiencia Desarrollando aplicaciones personalizadas con el Core Java, Python Net u otros, ya puede ser que encuentres una persona que haya tenido 8 años de experiencia desarrollando en varias tecnologías, pero probablemente más haya hecho en una, porque son campos grandes. Eh, que estés muy bien, con, muy bien familiarizado con el ambiente de AWS o de Google Cloud Platform, experiencia con DevOps y. Despliegues de larga escala. Experiencia con hartos volúmenes de datos. Un candidato que trabaja con Splint, Single FX o similar. Monitoreo, observación, plataformas. Tracing, login, metrics. Ok, es un líder técnico. Experiencia con Terraform, Puppet, Chef, Ansible, DevOps. Ahí, eh, hay. Entendimiento, profundidad. de, Ok. Uh -huh. Pruebas unitarias. TDD, refutrición, generación de Educación. Ya, están pidiendo una persona realmente con habilidades. De herramientas de cloud y de herramientas de DevOps para el tema de integración continua, despliegue continua. Me parece que la necesidad no va tanto por programar aquí. La necesidad, diría, eh, no va tanto por saber quizás programar Java o programar Net. Me parece que es más que todo entender quizás a gran escala cómo está estructurado el proyecto y poder quizás trabajarlo en despliegues en cloud. Y obviamente, sobre todo, un todo sobre un ecosistema de DevOps donde vas a trabajar con herramientas de automatización, despliegue, entrega continua. Entonces, es por eso que están pidiendo un perfil, creo que entre 8 a 10 años. No dicen el salario, pero debe ser, entiendo, algo alto, porque las responsabilidades son un, un poco más de dirección, ¿no? Y, y direcciones técnicas, inclusive. Pero eh, podría tranquilamente dividirse aquí hasta en dos personas, creo yo, ¿no? ¿Sí? Es un líder técnico, pero creo que la parte de, de desarrollo que por acá me parece. Que por acá creo que dice desarrollando. No sé qué tanto desarrolla, creo que no mucho. Puede que sea hasta dos personas. Uno que sepa muy bien la parte cloud. Y otro que sepa bien la parte de herramientas de automatización. ¿no? O una persona que haya tenido muchos años de experiencia. Podría quizás hasta en dos perfiles por ahí. Pero no es tanto programador como lo mencionan por ahí, ¿no? Es más, más un test lead, como, como dice el anuncio. Bien, entonces tenemos... Del 1 al 5 le pongo un... 3.5, 3.9, por ahí. Sí, está como que direccionado la necesidad del anuncio. Solamente que quizás habría que... Que entrevistarse un poco y conocer un poco más a detalle de, de trabajo, ¿no? Bien, vamos por 1, 2, 3, aquí, 4. Ah, que esta es la misma empresa, vamos por otra, es la misma empresa, otra empresa distinta. Vamos por aquí. Buscamos los mejores Java developers. Nivel de experiencia no corresponde. Mm, falta de detalle, ¿no? Del 1 al 5, 0. Falta de detalle. Ahora vamos por aquí. Es que si vemos oferta de Estados Unidos y, y de Emiratos Árabes Unidos y países de Europa, obviamente la brecha salarial es demasiado, ¿no? Porque el costo de vida es muy distinto. Pero quizás depende del tiempo cómo nos dé, podemos ver aunque sea un anuncio para ver cómo se mueve por ahí, ¿no? Ok. Bien, entonces. A ver. Acá dice técnicas lead. Conocimientos en cloud. Experiencia en DevOps y escalamiento de proyectos, despliegues de gran escala, eh, manejo como Terraform, Puppet, Chef Ansible Jenkins, experiencia fuerte en DevOps, al menos 5 años. Ok, están pidiendo una persona que tenga un gran perfil en lo que es DevOps, herramientas de DevOps. Creo que falta un poco más de detalle como lo vimos en el anterior, pero se entiende más que por dónde va el perfil que están esperando. ¿no? Acá no hay nada de programación, o será muy mínima, hay más que todo lo que es automatizaciones. ok bien entonces tenemos ya los cinco vamos por otro país bolivia bolivia vamos bolivia no había tocado bolivia bolivia todavía no hemos tocado venezuela a ver ya por el tiempo voy a tocar tres nada más de los países que, que restan porque si no no me daría tiempo por el streaming mañana tengo que dictar clases temprano y bueno, aquí en mi país ya son las 11 de la noche y tengo que agendar algunas cositas, pero vamos todavía por una media hora más, inclusive. Y unos 3 anuncios por países restantes, así que vamos por Bolivia. A ver, vamos aquí. Desarrollar aplicaciones Java. Eh, me está diciendo desarrollar esas aplicaciones Java sin experiencia y nada más. Unas 5 más detalles, más detalles, más detalles, más detalles más detalle sería un cero más detalle sí ya pasamos a ecuador esto está quedando grabado así que después lo van a poder revisar con calma vamos por aquí java developer ya esta empresa la voy a pasar porque siempre mandan siempre publican los anuncios de la misma forma y no hay mucho que discutir aquí en este punto no Vamos a pasar otra. Aquí. Analista de desarrollo y soporte de IT. A ver, tres años de experiencia en TI brindando soporte a usuarios. Experiencia en análisis de sistemas. Conocimiento en software de desarrollo y de lenguaje de programación. Nivel alto. Manejo de base de datos. Ok, nivel alto. Manejo en programación. Entre otros. O sea. Tengo que saber. SQL. Eh, Java. PHP, formularios de Oracle, Net, o sea, en Net, Net no es un, no es un lenguaje de programación, ¿no? En Net puedes tener C Sharp, puedes tener Visual Basic, J Sharp, entre otras, habría que indicar, me dicen Web, entre otros. Experiencia en manejos de RP, preferencia Oracle Enterprise, ah, EBSR2, manejo de Azure Backups, Azure Disaster Recovery, nivel alto. Sí, esto va a quedar subido. Conocimiento de herramientas de inteligencia de negocios, conocimiento en redes, redes y comunicaciones. Ya. Yeah. Mira, aquí tengo que ser honesto, ¿no? Este anuncio es para muchos perfiles. Están pidiendo a Iron Man, a Hulk, a Thor, hasta, no sé, a Black Panther también, a, 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 a muchos superhéroes. Están, están, están pidiendo muchos perfiles. Aquí prácticamente puede ser tres, cuatro personas. Sí. Tranquilamente. Muchos perfiles. Este anuncio le falta mejor estructuración y definir realmente los perfiles, ¿no? Porque es... He puesto todas las tecnologías y ya. La empresa puede que sea muy buena, pero el anuncio no me, da, no me refleja eso, ¿no? El anuncio me refleja que quiero una persona que sepa de todo, ¿no? Y es poco probable saber todo eso, es muy alto, ¿no? Están pidiendo a todo el departamento de TI, menciona. Sí, o sea... Este anuncio del 1 al 5 le pongo 0. ¿sí? Está mucha estructuración falta. Me están pidiendo el chapulín, dicen. <laughs> Bien, vamos por otro país. A ver qué otro país de los que ya no hemos tocado, por favor indíquenme en el chat. Uruguay está aquí, Uruguay, Uruguay. Uruguay, Uruguay, Uruguay uruguay a la una uruguay a las dos no hay uruguay si no hay uruguay pasamos entonces a panamá panamá vamos por panamá ok si hay uruguay ya vamos a pasar a uruguay después de panamá ya, vamos a pasar a uruguay después de panamá a ver, Arquitectos Soluciones, J2EE y Framework de Desarrollo Java, Net y Framework... ¡Ay, ay, ay! Uh -huh. ¿Qué está pidiendo? ¡Ah!